El Salvador, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo están? Miren, yo necesito darles, no cámara, porque se aleja, si yo necesito un abrazote, así un gran apapache, porque me siento. No, dice que no. No quiere, mira. ¿Cómo? Ya me hacían falta ustedes, qué emoción regresar. Y estamos junto con Dani también aquí, ya felices, activadas, activation, con mucha energía. Obviamente, en este martes ya estamos emocionados, todos preguntándose dónde están, cómo están. Y ya están de vuelta con nosotros, Dani y Ana, qué emoción tenemos acá. Ay, no, para nosotros también, qué energía. Qué bueno volver a verla, Dios mío, qué bueno. Mire, ahora no comenzamos nosotros la semana lunes, pero sí martes, así que usted también, si ayer no le fue tan bien, ahora vamos comenzando. Borrón y cuenta nueva, ¿cómo está? Repórtese a través de nuestro WhatsApp. ¿Qué ha hecho? ¿Engordó? ¿Adelgazó? ¿Qué le pasó? ¿Cómo está? ¿Se pintó el pelo? ¿Algo diferente? ¿Cómo se encuentra? Y bueno, eso sí, usted sabe que es martes de leyes y música, así que traemos un tema muy bonito para que usted también comience ya sus preguntas, comience a reportarse y por supuesto nuestro Notiola, donde siempre le traemos las mejores noticias. Ahora es un día especial. ¿Por qué? Ahora es ¿por qué estás tan feliz? Ya escuché que ahora era el día del yoga. Sí, miren, y es que sabemos que esta práctica nos ayuda a conectar no solo la mente con la respiración, sino que con nuestro cuerpo también. El yoga realmente nos ayuda a liberar el estrés. Así que hoy, chicas, no solo vamos a hablar acerca del yoga, sino que hoy vamos a practicar yoga también. Así que en casita, prepárense. Yo nunca he practicado yoga. ¿Nunca? ¿Tú sí? Una clase, solo una clase he logrado tomar. Porque yo sí, tenía un compañero que hacía yoga, niña, y tenía los cuadritos del hombre. Y yo decía, y yo veo que pueden hacer, no se separan de así al revés. ¿Cómo? Ajá, no, y parado de manos. No, eso no lo yo me hacer. Puedo parar de manos. ¿Podés? Ya aprendí a parar de manos. Ya aprendí. Sí, es que tienen una sus poses y los nombres, sí, y todo. Entonces, hoy vamos a aprender. Yo creo que como, digamos que ninguna ha tomado una clase así súper avanzada, creo que lo vamos a hacer desde cero. Así que si usted tampoco nunca ha hecho yoga y siempre le ha llamado atención esta práctica, esta disciplina, hoy lo vamos a hacer juntitos. Así que lo invitamos a que más adelante usted se vaya ahí a cambiar, que se ponga algo cómodo y que lo haga junto con nosotros, porque va a venir la experta, va a venir nuestra maestra de yoga más adelante. Así que usted quédese con nosotros porque esto apenas está iniciando. Aparte que también tenemos tendencias, niña. Las tendencias están buenísimas. Ustedes saben que los niños quieren imitar todo lo de nuestros papás. Sí. Ustedes lo saben, pero más adelante se lo vamos a enseñar. Creo que solo sé la pose del saludo al sol. Estaba tratando de recordarme. Y solo creo que me sé la del saludo al sol y la de la serpiente, la cobra. No sé, el levantamiento de la cobra. A mí no me da tiempo porque yo no conozco mucho. Pero solo me sé esa dos. Ajá, la del saludo del sol. Así. Pero esa es súper rica que cuando estira. Esa es la espalda. Sol, no. Ajá, cuando ves. Esa es la del saludo al sol. No, no. ¿Qué hace como? Es que hay esta. Una... Ah, la S de cobra, ¿esa es tú? Esa es la de la cobra. La que te acostás así y luego te ajá, pones así. Te levantas. Pero esa te ayuda un montón a estirar. Eso sí lo hago yo. Eso es cierto. Porque te ayuda a estirar un montón toda la espalda. Pero hay un montón de poses. ¿Y esa cuál es? Sí, esa sabe, pero esa a ver, hay un libro de yoga o algo yo así donde estén sí, todas las... No, tiene que haber, sí, tiene que haber, ¿verdad? Tiene que haber alguno. Pero esa también, que estira la espalda también. Está como, ajá. Yo creo que ese es mi favorita. Como el fetal, como pose de feto. Pero no creo que se llame así. Ajá, pero usted me entiende, ¿verdad? Esa no me la puedo, entonces. No, como no, también es para estirar. Que pones las rodillas... Es poner las rodillas en el piso y las manos y estirar las manos la espalda. Así, así, así justo. Sí, sí, sí. Pero sí, no sabemos cómo se llama. Esa estás hablando, vea. Sí, de esa. De esa estás hablando. Esa, esa era porque... Es que la otra, me confundí toda, me confundí toda por el nombre que digo, la Dani, pero... Sí, esa también es súper chiva para estirar. Para estirar. Y hay otras que, ajá, que la que yo no puedo hacer es cuando realmente se ponen de cabeza, pero todo su peso va como en la cabeza. Vaya, esa sí no puedo. No. Yo me puedo parar de manos, niña. Así. Pero hasta ahí, vea, pero no me puedo, ya con la cabeza, con el peso en la cabeza, no puedo. ¿Y puedes pararte de manos sola o con una pared de atrás? Puedo con la pared atrás, pero si vengo yo ahorita y te digo, me voy a parar de manos, pero vos deteneme para que me quede estática también. Ah, ya voy avanzando. Ya voy avanzando. Con la ropa adecuada. A ver,
Niña, pero adecuada. Tengo 10 días de no hacer ejercicio, Dios santo. Bueno, vamos a probar un par de días antes. Primero en la pared y después con ustedes lo voy a hacer. Vale. Ay, qué emoción, niña, qué chido. Sí, niña. Ya respiras de nuevo. Ya respiré, señores. Es que miren, el ejercicio da vida, es energía, y por eso es que nosotros aquí queremos promover esta salud, esta práctica, estos ejercicios. Y si usted dice, no, pero es que yo no soy tanto de pesas, que correr, que eso, saltar, no. Bueno, empecemos con el yoga, porque el yoga también nos ayuda a desestresarnos. Sí. Y usted sabe que en este siglo vivimos con estrés constante, ¿sí o no? Sí, todo, el tráfico, todo el mundo dice estrés, la lluvia, todo. Ay, sí. Bueno, todo mundo gracias dice a Dios estrés. Yo no vi tanto tráfico, pero usted también reporte si hay algo de tráfico. Ahora creo que fue un día bastante tranquilo respecto al tráfico, pero no se sabe, en cualquier momento puede haber, así que usted coma, desayune tranquilo y luego salga para su trabajo, relájese siempre aquí con Hola El Salvador y con todo lo que tenemos preparado. Qué alegría ya estar aquí, ella. Gracias por habernos acompañado. Ay, yo estoy también súper emocionada y quiero contarles también que vamos a estar hablando un poquito de astronomía, qué significa el sol, qué tiene que ver esto con la astronomía, y quiero saber qué signos son ustedes. ¿Qué signo? ¿Qué signo sos? Fíjate que yo soy cáncer y dicen que los cánceres somos muy sentimentales. ¿Y te sentís identificada? No sé, fíjate. La confirmo yo ahí, la Dani no es tan sentimental. Hay de todo tipo de sentimientos. No, la Dani es dulcita. Pero es que ser que sea sentimental es que los mismos sentimientos como que los sentís, pero exagerados, siento yo. Voy a decir algo, cuando ustedes en casa nos cuentan esos casos difíciles, sí me dan ganas de llorar. Y a veces me dicen, cambia la cara, pero no puedo, porque me cuesta, porque quiero llorar cuando son casos es cierto. Muy fuertes. Así ¿sabes? Ahí yo ya iba a llorar cuando la mamá vino aquí también. Pero no creo que... Creo que de las tres yo soy la más sentimental. ¿Y qué signo sos? Yo soy Tauro, o sea, soy una bestia, señores. Soy una mujer amargada, brava, enojada, empurrada, como usted me quiera llamar. Que aparentemente, ay, no, qué niña más linda, ay, qué dulce, que no lo engañe. Vaya. Me falta la música de TikTok ahí. Me voy a acercar un poquito más a la Dani. Somos enojados. Yo no le estoy mintiendo, esa es la verdad. En serio, los que son Tauros me van a entender que somos enojados. No, pero los Tauros que yo conozco son dulcitos. Pero en el exterior nada más. No, somos realmente sí. O sea, aparentamos ser alguien que tiene un carácter súper chévere, jovial, tranquilos. Y de hecho sí, pero cuando nos tocan, cuando nos tocan le dan a los nuestros, creo que ahí sí, somos los más enojados y bravos y protectores. Y hoy ahí vamos encima, mira. Pero de lo contrario, somos bien llevadas. Le llevo con todos los signos. Vaya. Después de todo eso, tranquila. Es bien tranquila ella. Te voy a decir, no le vayas a quitar la comida, pero la Ana siempre comparte. Dice, es la que más comparte. Ella trae una manzanita, ¿querés? Y cambio uno trae algo. Y ya no se lo compartió a nadie. Y la Ana es como, ¿querés? Y yo, qué linda la Ana que comparte su comida. Pero después de que dijo eso es porque tiene todo un plan. No es solo porque te quiere compartir, es que tiene un plan detrás de todo eso. ¿Qué estás estudiando psicología? Y yo, Dios santo. No, pero debería. Dios mío. Escorpio. Escorpio. ¿Y cómo son los escorpios? Son cabal intensos, enojados. Yo dije, yo creo que los escorpios son los más intensos, pero creo que me ganaron los Tauros. No se dejen engañar. Pero sabe, para comenzar este martes tan bonito, le traemos esa frase del día que siempre nos gusta compartir con todos ustedes y ya estamos listos para revelarla. Sí, vamos entonces. Vamos. Vénganse para acá, me la voy a jalar con esta cuerda imaginaria. Ahorita ustedes también se vienen para acá porque hoy vamos a revelar nuestra frase del día martes, que es la siguiente. Aisha, tú sos la elegida, súper especial, así que tú nos vas a ayudar a leerla, nos vas a ayudar. ¿Qué dice nuestra frase? A ver, dice, es un verdadero privilegio poder hacer todo lo que me apasiona mientras estoy trabajando.
La verdad es que sí. Sí. Yo creo que muy pocos tienen esa bendición de poder hacer lo que realmente quieren hacer. Lo que se, por ejemplo, imagínate, hay un montón de personas que son profesionales y quizás no se dedican a lo que estudiaron, sino sí, que se dedican a otras cosas. Y de repente ahí viene como, no estoy satisfecho en mi trabajo, yo me quiero cambiar, quiero estar en otro lado, pero las personas, y realmente sí, yo me atrevo a llamarlo privilegio, sí, porque hacer lo que te gusta en tu trabajo sí es un privilegio que muy pocos tienen. Sí, ¿sabes? Hay una canción que es en inglés que dice que está de vacaciones todos los días porque él ama su ocupación, o sea, sí, ama su trabajo. Entonces, de eso se trata, ¿sabes? Y es bien complicado porque cada día que nos levantemos hay que ser agradecidos por tener trabajo, por tener vida. Entonces, es bien importante que en la vida nosotros tratemos de buscar eso que nos hace feliz. La vida es bien cortita. Si uno no sabe, sí, cuánto tiempo va a durar, no sabe si va a estar mañana. Entonces, qué bonito poder hacer de nuestro día a día algo feliz, algo que de verdad nos complazca, o que su trabajo también pueda ayudar a otros. Así que yo creo que esta frase viene a tocarnos durante este martes y a llamarnos la atención. A reflexionar. A reflexionar si usted de verdad está haciendo algo que usted ama, que de verdad siente que está sirviendo a los demás. Yo siento que si no podés hacer algo así, es bueno, por eso los hobbies, ¿verdad? Que sí, muchas personas tener un pasatiempo chivo. De hecho, ayer era el Día de la Felicidad y estábamos hablando de hacer cosas que te gusten, que te hagan felices. Y entonces entran esos detalles de, bueno, sí, tal vez estoy haciendo algo que no es mi pasión, no estoy trabajando en mi pasión, pero, por ejemplo, mi pasión es bailar. Entonces, si yo voy a mis clases de baile, yo las disfruto, me siento mucho más feliz, te sentís como tranquilo contigo. Y entonces, como que ahí es donde balanceas, sí, tu vida. Es muy lo complementas. Sí. Cada uno, uh-huh, tiene que tener algo, mire, para hacer. Así que qué bonita frase, niños, me ha gustado bastante. Y el llamado está para que usted busque lo que lo hace feliz. Busque ese trabajo que usted ha soñado. De verdad que la perseverancia, si usted tenía esas metas durante el año, pues se, sí, llegó el momento, se llegó el día para que usted las alcance. Que lo busque y que lo cuide, porque hay que conservar, sí, ese trabajito que también lo hace feliz y que lo llena y lo complementa. Niñas, así vamos a arrancar en El Salvador. Hoy El Salvador. Continuamos con más y quiero decirles que Hola El Salvador te invita a participar para regalarle a papá un microondas que le facilite la vida. Todo lo que tienes que hacer es entrar a la fanpage de Hola El Salvador y buscar el post fijado de la promoción y dejarnos un comentario con tres cosas para las cuales papá utilizaría el microondas utilizando el hashtag. Sencillo participar, y en este mes dedicado a papá, ¿qué mejor regalo que un microondas para facilitarle la vida? Continuamos con más de Hola y vamos con Leyes y música. Así es, Aisha, ya estamos aquí listas nosotras, listos por supuesto para abordar este tema. Ya se encuentra con nosotros Carlos Artiga y hoy vamos a hablar acerca de esos errores comunes que a veces nosotros cometemos al momento de un alquiler. Y digo errores comunes porque, uno, desconocemos la ley. Y otro es que a veces no comprobamos los datos, pero para eso está con nosotros el experto para contarnos y que no cometamos esos errores. Correcto. Bienvenido, Carlos, ¿cómo está? Un gusto verlas, Ana Yancy y Dani, qué gusto estar aquí con ustedes. Gracias, igual. Gracias. Y bueno, cuando Carlos dijo este tema, yo dije, uy, yo siento que hay muchísimos errores en cuanto realizamos un alquiler. Comenzando porque a veces ni siquiera tenemos un contrato, así que hablemos cómo es que se da un acuerdo de un alquiler. Ha dicho lo, Dani, lo primerito que iba a decir, es que el primer error es ese, es no hacerlo constar por escrito y tener nada más un acuerdo de palabra, un acuerdo de confianza, un acuerdo verbal. Y si vamos a hacer un top 5 de errores, yo creo que este sería el número 1 y hemos empezado del número 1 hacia los otros, pero sí, este es el número 1 en los errores, vamos descubriéndolos así. Porque cuando tú no otorgas un contrato de alquiler por escrito, quien sufre más o quien puede tener más problemas es la persona que está residiendo, bueno, ambos en realidad, tanto el que alquila el inmueble como la persona que está viviendo ahí. ¿Por qué? Porque si sos tú el que reside ahí, no hay forma de que quien te ha alquilado la casa te vaya a respetar el plazo al que hayan llegado. Porque si es de palabra y tú decís, mira, me dijo que me lo alquila por un año, uh-huh, pero a los 3 meses te llega a pedir que lo desocupes,
Entonces, tú lo más seguro es que vas a tener un mes para desocuparlo. Y eso existe en la ley, porque la ley habla de que cuando no hay un contrato, no se ha establecido un plazo, usualmente se le da un término de desahucio, que es el término para abandonar el inmueble al inquilino, que equivale al término que existe entre el pago de un canon y el pago de otro canon. Es decir, y aquí como usualmente los pagos se pactan una vez al mes, entonces lo más seguro es de que a partir de que te diga que quiere desalojar el inmueble, luego de la siguiente fecha de pago vas a tener un mes para desalojarlo. Pero cuando hay contrato por escrito no pasa eso, porque cuando hay contrato por escrito estás obligado, quien te ha alquilado el inmueble, por más que llegue el dueño de la casa y diga que la quiere, por más que pase cualquier cosa, debe respetar ese plazo. Entonces tú decís, no, me lo alquilo por un año, vence en diciembre. Y además hay otras cosas, por ejemplo, usualmente en los contratos por escrito se pone que tenés que avisar con anticipación que ya no vas a querer seguir con el alquiler. Y entonces este es otro error, podríamos decir, que esto no se escribe y no se deja plasmado en el contrato. Pero sí, número uno, Dani, sería ese, el no tener por escrito un contrato es el error más común y el más grave, diría yo, que puedes hacer cuando vas a alquilar una vivienda. Por muy amigos que seamos de la persona, porque a veces eso sucede, de que yo tengo mucho la confianza con alguien o es un pariente también, que no, ¿para qué vamos a formalizar? ¿Para qué vamos a hacer contratos si lo podemos hacer de palabra? Entonces, por muy amigos que seamos, siempre lo recomendable es hacer un contrato. Aunque sea tu familiar, me parece también, aunque sea tu familiar, y por exagerado que parezca, ay no, pero sí es mi hijo, ay no, pero sí es mi hermano, ay no, pero... Y es que en el mundo de los contratos, de las negociaciones, pues el parentesco a veces también puede ser algo que incide en que tú digas, no, pero si es de confianza, ahí voy a dejar viviendo a mi hermano y luego tu hermano no se quiere ir y tú necesitas el inmueble, ¿cómo vas a hacer? ¿Verdad? Entonces, lo bueno es llegar a un acuerdo. Es decir, el hecho de que se haga un contrato no quiere decir que se está haciendo porque se van a pelear. No es eso, es nada más tener un respaldo para ambas partes, tanto la persona que está dando el inmueble como la persona que está viviendo ahí. Hablemos cuando no se... Tal vez hizo contrato el primer año, Carlos, y yo ya tengo 5 años viviendo en esa casa. ¿Qué es lo que ha pasado o qué se espera en el momento que alguien me quiera sacar? ¿Cómo se seguiría un parámetro? ¿Ya no sirve el contrato que hicimos al principio o cómo funciona? Esa es una buena pregunta, porque todos los contratos, la mayoría, digo, por no decir todos, deben incluir una palabra que se llama plazo o término. El plazo es la vigencia de duración, es decir, cuánto tiempo el contrato surte efectos. Usualmente en los contratos de arrendamiento, Dani, o de alquiler de vivienda, cuando existe el contrato y ya sorteamos esa primera parte, que es al menos tener algo por escrito, se establece el plazo. Y los plazos suelen ser 6 meses, 12 meses, 18 meses, 2 años, etc. Pero el más común suele ser 1 año, el que se utiliza. Ahí mismo se establece en una cláusula que se llama o la denominan plazo o prórroga de plazo, que quiere decir la prórroga automática de plazo, que si nadie dice nada, cuando el plazo ha terminado, Dani, se prorroga automáticamente por otro año y sigue vigente en los mismos efectos. Si se vuelve a caer, siempre ponemos el ejemplo del contrato que comienza en enero y termina en diciembre. El último día de vigencia del plazo de ese contrato es el 31 de diciembre y si nadie ha dicho nada, a partir del 1 de enero se prorroga por otro año hasta el 31 de diciembre. Ahora la pregunta es, ¿qué hacer si me quiero salir del contrato? Es a donde tenés que ir a ver si te pusieron, y este puede ser otro error también, que no se incluye en los contratos, la cláusula de terminación de contrato, no anticipada, que esa es otra cosa que podemos hablar, sino la terminación o no renovación. En esta cláusula donde dice de que el contrato se prorrogará automáticamente por un plazo igual, suele ir acompañada de una frase que dice, salvo una de las dos partes, es decir, el inquilino o la persona que está arrendando el inmueble, diga o manifieste a la otra parte su deseo de darlo por terminado a la finalización del contrato. Es decir, a fuerza tenés que esperarte que sea el 31 de diciembre para que termine. Pero si tú no has avisado con tiempo de que ya no quieres seguir, por esta cláusula de la prórroga automática, te va a tocar otro año. Entonces hay que estar siempre bien atento y tener en mente eso. Bueno, yo te puedo decir, alguien se puede identificar ahorita que alquile algún local para una cuestión comercial o que esté alquilando una vivienda, vaya a ver cuando vence el plazo de su contrato y fíjese si dice 45 días antes de que vence el plazo, o 2 meses, o 1 mes, o 30 días, y hay que ser bien especial en esto porque llegado ese plazo, media vez entraste, los últimos 45 días, por ejemplo, si fuera 45 días antes de vencer el plazo, y ya estás en el día 44 antes de que venza, ya se prorrogó automáticamente, ya no puedes hacer nada. Pero si dice, tenés que darle
a la contraparte 45 días al menos antes de que vence el plazo para decir que ya no quieres seguir, entonces estás a tiempo si faltan 2 meses, por ejemplo, para que venza. Esto suele confundir mucho a las personas. Tal vez el término 45 días es, no sea muy cuadrado, digamos un mes, pues. Digamos un mes, al menos. Tenés que fijarte que, y usualmente el plazo es ese, se le da un mes de tiempo para que tú avises. En el mismo ejemplo, estamos de enero a diciembre, tenés hasta el 30 de noviembre para manifestar. Puede ser que el contrato diga que tiene que ser por escrito, puede ser que el contrato diga que puede ser verbal, puede ser que el contrato diga que tiene que ser por correo. Hay que remitirse al contrato también. Pero sí, este plazo es importantísimo que lo respetes. Sabé de que si dejaste entrar ese plazo, ya te amarraste otro año o otros 6 meses y estás obligado a respetarlo. Muy bien, Carlos, y otro error podría ser como que nunca podemos comprobar esa solvencia del inquilino, porque ¿quién me asegura a mí que realmente me va a pagar? Porque muchas personas llegan a ver el inmueble, digamos, hay un montón de personas, pero ¿cómo estoy segura yo de que ese inquilino va a ser un buen inquilino? ¿Cómo estoy segura de que él tiene esa solvencia económica para poder alquilar el lugar que yo estoy arrendando? Es una muy buena pregunta. Él no está obligado. El inquilino de ninguna manera está obligado a mostrarte a ti alguna solvencia, algún récord crediticio, autorizarte que tú puedas investigarlo a él en el sistema financiero. El inquilino no está obligado a eso de ninguna manera. Y tú, como persona que está alquilando la cosa, tampoco se lo puedes obligar o demandar. Pero últimamente... sí, salarial. Pero también tú se la puedes pedir, pero... ¿Y si él no te la quiere proveer? Entonces, pero el tema es este, bien importante lo que menciona Nayansi, porque de un tiempo para acá, las personas que se dedican a alquilar locales comerciales en especial o viviendas, han adquirido esta costumbre muy propia de como si vas a comprar, por ejemplo, un carro a plazos o adquirir un préstamo o adquirir o a sacar una refrigeradora, te piden referencias comerciales. Uno puede comprender las referencias personales, ¿verdad? Y familiares, pero te piden referencias comerciales, enséñeme estado de cuenta, enséñeme si tiene alguna cuenta bancaria para ver lo que tú decís. Yo, ¿cómo me puedo asegurar de la solvencia de la persona a quien le voy a alquilar la casa? Y uno está en todo su derecho de pedirlo, pero la otra parte también está en todo su derecho de decir, no lo quiero dar, porque lo considero muy íntimo. Entonces, ¿qué es lo que existe, Anayansi y Dani, amigos televidentes? Una palabra bien básica. Del derecho privado, la libertad contractual. La libertad contractual quiere decir que tú sos libre de alquilarle tu casa a quien querrás y te puedes reservar el derecho de no alquilársela a quien no te quiera dar una referencia. No estás obligada a alquilársela a esa persona. Tú se la vas a alquilar a quien tú querrás. Anayansi tiene un local y Anayansi dice, yo se lo voy a dar solo a quien me muestre con documentos. Esa es mi libertad contractual. Y quien llegue a alquilártelo es una persona que en esa libertad contractual va a decidir, ok, yo quiero, voy a acceder a eso y te lo presento. O en su misma libertad contractual puede decir, ah, no, pidiéndome cosas, me voy. Esa es la libertad contractual, es decir, si se da, va a ser porque hay un acuerdo de partes, como tal un contrato es, que es un acuerdo de voluntades. No puede haber acuerdo de voluntades si uno pide una cosa y el otro no quiere. No va a llegar a ningún lado. Entonces, tú estás en toda la libertad de exigirle referencias comerciales, privadas, personales a quien vaya a ser tu inquilino, a quien te vaya a alquilar un local para oficina. Pero sabe también que eso va a mermar el universo de personas que te pueda contratar porque van a ser menos las que van a acceder a darte esta información. Si bien es cierto, es un filtro el que estás pasando y ese filtro a ti te garantiza de que vas a tener más posibilidades, digamos, de pues que te respondan en medio del contrato. Es el mismo caso de otra cosa que se está solicitando mucho ahora, de las garantías. Usualmente la garantía que se presta cuando uno alquila una casa es firmar 12 letras de cambio, por ejemplo, y cada letra corresponde a un pago, es decir, cuando tú pagaste devuelven la letra. Pero ahora incluso algunos agentes de bienes raíces, me he enterado, están solicitando también fiador, un fiador de parte del... Y eso sí que les complica, porque aquí hemos hablado de que fiador... Es bien complicado serlo, ¿verdad? Nadie quiere ser. ¿Te imaginas ser fiador en un contrato de arrendamiento donde la persona tal vez va a quedar mal y se va? A uno le queda la obligación. Entonces, eso es un filtro mayor todavía, el más fuerte, diría yo, porque ahí se está asegurando sí o sí la persona que alquila su inmueble o su local que a alguien le va a ir a cobrar.
O sea, el que estaba viviendo ahí, o sea, la persona que sirvió de fiado. Hablemos también, Carlos, que siento que es algo que ocurre mucho, de, digamos, yo ya se venció el contrato, entonces yo le digo a la persona con un mes de anticipación que se retire, y no se ha retirado. Entonces, en muchas ocasiones las personas, bueno, ya pasó el mes, entonces yo voy a llegar a la casa y le voy a sacar todas las cosas. ¿Cómo funciona eso? Eso no está bien. Para no meternos en problemas. Sí, correcto. Eso no está bien, porque hay otro principio bien fundamental y bien básico, que ni siquiera es que eso sea parte de la ley salvadoreña, sino del derecho en general. Y es que la mayoría de legislaciones, la mayoría digo, parten de un principio fundamental, que es nadie puede tomarse la justicia por sus propias manos. Digo que en casi todo el mundo, porque hay lugares, tal vez ahí en el Medio Oriente, donde sí es permitido que alguien, cuando vemos los linchamientos y demás, y que no son castigados, pero por lo general no podés tomarte la justicia por tus propias manos. Es decir, si alguien llegó y te golpeó a ti y te lesionó, eso no le da derecho a tu hermano, a tu hijo, a tu papá, de irle a hacer lo mismo a esa persona y cometer también tú un delito. No, pero es que le golpeó primero, yo lo voy a golpear después. No se puede. O si alguien le hizo un daño a tu propiedad, si alguien te chocó, te quebró el vidrio de la casa, eso no te da derecho a ti a irle a hacer lo mismo a él. Nadie se puede tomar la justicia por sus propias manos, primer principio, ¿no? Y segundo, en este caso, si la persona ya pasó el plazo y el contrato ha terminado, eso no te da el derecho de llegar tú particularmente a sacarle sus cosas. Simplemente no se puede, porque hay, hasta cierto modo, por decirlo de alguna manera, un sistema demasiado garantista a favor del inquilino, que es a quien se protege más que al dueño del inmueble o la persona que está alquilando el inmueble. Entonces, él lo que te está mandando a ti es a un proceso largo. Y ahí yo siempre apelo a la capacidad de negociación que se tenga, y que ojalá el inquilino no sea uno de esos que le gusta enquistarse en un lugar y no se van hasta que lo último, como hemos conocido creo todos más de algún caso, de personas que se quedan ahí, hasta que... Y luego uno puede ser el que resulte perjudicado, porque lo puede llegar a... tengo un caso de una persona que era la dueña del inmueble y quiso ir a sacar con la policía al inquilino, ya tenía como 4 meses el contrato de vencido y ya ni siquiera le estaba pagando el alquiler, imagínense. Y el inquilino fue a denunciarlo por alteración del orden o alguna cosa a la señora, que llegó a exigir que le devolvieran su casa, y la que terminó en problema fue la dueña del inmueble. Ven, entonces no hay que irse por sus propias manos, porque uno puede, a ver, le puede salir el tiro por la culata. Entonces lo mejor siempre es asesorarse y seguir el proceso que haya que seguir, que en este caso es un juicio de terminación de contrato y desalojo del inmueble también, pero todo en la vía legal, es decir, todo en un juzgado, todo a través de los procesos. Termino con, no te puedes tomar la justicia por tus propias manos. Carlos, ¿y cuántas veces se puede modificar un contrato? Consulto porque de repente a veces damos por sentado ciertas cosas y creo que no debería ser así. Por ejemplo, si yo voy a alquilar su casa y yo le digo, vaya, entonces Carlos, llegamos a un acuerdo en que usted cada año me va a limpiar, ¿qué? Las canaletas, no sé, correcto, algo. Entonces, eso sí debe de ir en el contrato establecido. Sí, y si no va en el contrato, se está a lo que dice la usanza o a lo que tradicionalmente, como el famoso tema de las reparaciones locativas, ¿verdad? O quién se encarga de reparar si una chapa se arruina, o de quién es la responsabilidad de la cotera. De hecho, o, sí. Ajá, o de la, o de, usualmente las cosas estructurales son del dueño del inmueble, y las cosas que son de uso diario son de obligación del inquilino, como las chapas, como los chorros, como los tomas. Pero ya cuestiones como que hay una base o se está socavando el terreno y hay que modificar la estructura, eso evidentemente será del propietario, sí, del inmueble, sí, o de quien ha dado el inmueble en arriendo. Si yo no estoy conforme con el contrato, lo podemos modificar las veces que quieran, siempre y cuando estén los dos de acuerdo. Las modificaciones van a proceder cuando hay acuerdo de las dos partes, no solo porque uno quiera, ¿verdad? Entonces, si hay acuerdo de voluntad, se pueden hacer las que querrás, cuanto querrás y las veces que querrás. Perfecto. Aquí tenemos ya consultas. Dice, buenos días, quiero hacer una pregunta. En el caso mío, la casa yo la terminé de cancelar en el Fondo Social, uh-huh, y mi esposo me la quiere quitar y él no pagó ninguna cuota. Yo tengo las escrituras y no lo puedo quitar a él. ¿Cómo hago para que quede libre la casa de él? De ninguna manera. Un hombre responsable en todo. Sí, de ninguna manera va a poderlo hacer, porque de acuerdo a lo que yo entiendo, a ver, ella está diciendo que ella tiene físicamente el papel, que es la escritura. La escritura, muchas, sí, veces tenemos que decir, y me gusta aclarar esto siempre,
Eso no quiere decir de que quien tiene la escritura es el dueño de la casa. El dueño de la casa es la persona que aparece en la escritura, en la constancia de registro, en el registro de la propiedad raíz e hipoteca, donde salga que está inscrito en el derecho de propiedad en un 100% a nombre de, ahí ha de salir el nombre de su esposo. El hecho que usted haya pagado el crédito, el compromiso con el fondo, el hecho de que usted tenga materialmente la escritura, no le da la propiedad de la casa, la propiedad es de él. Y es más, hoy es la propiedad de un inmueble que ya ni siquiera está hipotecado, porque si había un crédito, seguramente el inmueble estaba como garantía, dado en hipoteca. Que si puede usted recuperar parte de lo que pagó, sí, pero para eso va a tener que seguir un proceso y va a tener que pedir algún tipo de acción de resarcimiento, de restitución, ya por la vía civil, en la que usted compruebe justamente que usted se hizo cargo. Pero, y aquí viene otra cosa, si usted se comprometió también en el contrato como codeudora, entonces no hay nada que hacer porque usted ya se había obligado a pagar esa deuda. Y el hecho que tenga la escritura no quiere decir que usted sea la dueña. O que es como que yo tengo aquí la escritura de propiedad de Ana Yancy y la digo, ah, bueno, el inmueble es mío porque yo tengo la escritura de propiedad de Ana Yancy. Es más, se la voy a pasar a Dani. Dani, ahora es tuyo el inmueble. No es así. hay que tener eso bien claro. Hay que ver a nombre de quién dice en la constancia de registro y esa persona es la propietaria. Y como usted bien dice, fíjate. ¿Y si comparten yo la terminé propiedad? De cancelar. Sí, ah, bueno, ese es otra, es un tema bien interesante, la copropiedad. Yo la terminé de cancelar en el fondo, es decir, ella se hizo cargo de pagarla. El hombre no pagó nada, sí. Ella pagó. Sí. Y mi esposo me la quiere quitar. Eso entiendo que usted es la que vive ahí y él no está ahí ahorita. Él tiene todo derecho de llegar porque es su propiedad, lamentablemente. Es su casa, así que él tiene todo el derecho de llegar. No la puede echar porque usted es su esposa, ¿verdad? Y aquí entramos ya a otro tema. Y no pagó ninguna cuota. Pues sí. Se hizo cargo usted de la obligación, usted era codeudora. Y segundo, yo tengo las escrituras, eso no la hace usted propietaria. ¿Y no lo puedo quitar a él? No, no lo puede quitar a él. A menos, nuevamente, que haya un acuerdo y que él... A ver, pero aquí sería un milagro, ¿verdad? Que él reconozca y diga, se la voy a donar. Y haga una escritura de donación irrevocable. Es decir, una donación entre vivos en la cual él le transfiere a usted la propiedad. Esa es la vía por la cual usted podría tener otra vez ser la propietaria del inmueble. Pero al ser codeudora ella, no, ella tiene que aparecer en la escritura. Sí, y puede ser codeudora de la obligación, es decir, del préstamo. No del inmueble. No copropietaria, es decir, que haya participado en la compra, venta del inmueble. Entonces, tú puedes ser codeudor de una obligación, más no aparecer en la compra-venta. Ok. Ok, es muy complicado porque hacen el sentido de que sea compartida, digamos que la casa salió a nombre de los dos. Es muy complicado porque no lo puede quitar a él tampoco. Es correcto. Que ella haya pagado y ella se... Ahí sí aparecen los dos como copropietarios en un 50% propiedad de alguien y 50% propiedad de otro. Ahí no hay nada que decir. Ahí es de los dos. Y los dos tienen derecho y los dos son propietarios de la casa. Usualmente este tema es, mire, ¿qué parte es mía y qué parte es de él? O sea, este cuarto es mío y la sala, yo quiero que tener este cuarto. Eso tienen que arreglárselo, porque al final de cuentas lo que se ha inscrito en el registro es el derecho de propiedad, que es algo abstracto. Y es un 50% del derecho de propiedad le corresponde a fulanito y un 50% a fulanita. Después hay otros temas que se llama partición de inmueble, pero eso ya es algo más técnico, hay que entrar a mediciones, a planos, proyectos, y ahí sí, tienen la libertad de partirlo. Un inmueble, un terreno, es el ejemplo más fácil, y trazan una línea, aquí ahora sí, la mitad es mía, 100% sobre este nuevo, sobre esta nueva matrícula, y este es mío, 100% sobre esto nuevo. También y ver, pero eso me imagino que ya es otra cosa. Ese es otro tema, sí, es el famoso usufructo, uso de habitación y la propiedad, que son, o el goce, que son las tres facultades que tiene el derecho de dominio o propiedad, que es el que tiene alguien que es el dueño de una cosa. Muy bien. Hay más consultas, dice. Buen día, yo he cometido el error de alquilarle una casa a una señora y nunca tiene para dejarme las cuotas de garantía. Por eso no hemos hecho el contrato. Bueno, ya le alquiló, dice. He cometido el error de alquilarle a una señora. O sea, que la señora ya está viviendo. Pero sin contrato. Y sin contrato. Y nunca tiene para dejarme las cuotas de garantía, es decir, supongo que no le está pagando mensualmente. Y si no ha firmado contrato, está peor la situación.
por eso no hemos hecho el contrato, gracias. Por eso es bien delicado ver a quién va a dejar uno entrar a vivir a su casa. No puede ser así nomás, porque esta señora se puede quedar ahí y alegar de que hay un contrato verbal y que le tiene que respetar el arrendamiento y que de acuerdo a la ley de inquilinato se le otorga un periodo de desahucio de un mes, que es el tiempo en el que está pagando. Y no la va a poder sacar a la fuerza al final, a menos, se me está ocurriendo, que pueda usted de alguna manera, pero aquí se mezclan ya otras ramas del derecho y aquí es ya más la opinión de un penalista, que usted vaya y acuse a esta persona de usurpación, es decir, que ha llegado a ocupar ilegalmente su inmueble. Pero si esta persona prueba que hay un contrato, aunque sea verbal, de acuerdo, con testigos, entonces no hay usurpación, porque la persona puede establecer, aunque sea por testigos, que en efecto está alquilándole. ¿Y qué pasa con el depósito aquí, Carlos? Me imagino que al momento de alquilar algún lugar hay que dar algún depósito, ¿verdad? Porque puede servir para cualquier cosa. Usualmente los depósitos se establecen que sirven para cubrir gastos que deriven del uso de del inmueble por parte del inquilino. Es decir, al inquilino le gustaba poner cuadros y adornos y cruces y dejó como la pared como que era muro de fusilamiento, balaseada, ¿verdad? Calaseada todos los clavos y así la dejó. Entonces, eso, él no recibió así la casa, él recibió la casa con la pared bonita, pero le encuentra toda tapizada de hoyos. Entonces, el dueño del inmueble o quien alquiló el inmueble, en alquiler el inmueble, va a usar de ese depósito para mandar a arreglar la pared. Entonces, no tengo derecho a que me lo regresen. Si no se usa, sí, porque se da en calidad de depósito. Pero el dueño del inmueble o la persona que dio en alquiler el inmueble, porque no tenés que ser dueño para alquilar una casa, esa persona tiene que ver si va a ocupar o no el depósito en reparar la casa. Quedó pendiente una cuota de luz, una cuota de agua y una cuota va a agarrar del depósito y de ahí la va a pagar. Pero si tú como inquilino le dejaste la casa nítida tal cual la recibiste y con todos los servicios pagados, te tienen que devolver ese depósito. ¿En cuánto tiempo? En el plazo que diga el contrato. Y si no, un plazo similar o equivalente al plazo que era para pagar las cuotas. Y si no me lo devuelven el depósito, tienes todo para reclamarlo. Yo lo que sugiero siempre en estos casos es una carta de reconvención de pago firmada por un abogado en la cual le hace saber a la persona que ya debe el depósito y que si no te lo devuelve, tú puedes proceder legalmente a cobrarlo. Aquí hay una consulta relacionada justamente con eso del depósito. Dice, buenos días, estoy viendo el programa y quiero hacer la siguiente consulta. ¿Es legal de parte del arrendatario pedir un depósito junto con la primer cuota? No está prohibido. Y si no está prohibido, es el artículo 8 de la Constitución, ¿verdad? Nadie está privado a privarse de hacer algo que no esté prohibido. Entonces, la costumbre es esa. ¿Es obligatorio pedir el depósito? Tampoco. Entonces, como no es obligatorio, las personas pueden seguirlo haciendo. O pueden no hacerlo. Es decir, por eso puede haber alguien que le alquile sin necesidad de depósito. Siempre va a haber contrato, pero lo más común es que las personas pidan un depósito para garantizarse al final del contrato. Y será bueno, ahorita se me acaba de ocurrir, tomar fotografías cuando uno llega a la casa, porque definitivamente, imagínese que le digan, no, aquí había tal cosa. Es una muy buena recomendación, es una muy buena recomendación y ahora los medios audiovisuales, fotográficos, los visuales o videos pueden constituir principios de prueba también que entran a estar reguladas por la modernidad, porque ahora, pues a diferencia de cuando las leyes se hicieron, puedes probar algo con un video, puedes probar algo, sí, aunque el video mismo puede ser también objeto de alteración, ¿verdad? Una falsificación de video, puedes decir, por eso no se acepta, bueno, pero hay falsificación de firmas también, y se existe desde hace siglos, sí, y la prueba escrita es la prueba, a ver, dicen la prueba reina esta, todo lo que conste por escrito en instrumentos es la prueba más fehaciente, pero yo sí recomendaría eso, que tomen foto o video de cómo están recibiendo el local que van a alquilar o la casa que van a alquilar, para al final del plazo, ustedes que son responsables y son inquilinos cumplidores, cuando se termine el contrato, ojo, díganle con 30 días de anticipación o 45, lean bien el contrato, que ya no quieren seguir y que van a dar por terminado, volvamos al ejemplo, el 31 de diciembre. Llego hasta el 31, doña Sutana, así que por favor, yo el 31 me voy y mucho gusto, muchas gracias por haberme recibido acá. Y ahí se termina tu obligación, ella no te puede obligar a que te quedes más tiempo porque tú respetaste el plazo. Carlos, y puede en algún momento decir, ok, se terminó el contrato de un año, ¿verdad? Y un ejemplo, pagaba $500 mensuales, pero el siguiente año viene el dueño del inmueble y le dice, Carlos, ya no van a ser 500, hoy van a ser $600 mensuales. ¿Eso se puede hacer? Vamos al ejemplo nuevamente. Si hay un acuerdo, tú lo puedes pedir como la persona que alquiló el inmueble,
no está, otra vez, no está prohibido que lo hagas, pero la otra parte no está obligada a aceptarlo. Porque si no está establecido en el contrato, lo que van a prevalecer es lo que diga el texto del contrato. Y el texto del contrato dice seguramente que se va a prorrogar por un mismo plazo y en las mismas condiciones. Por eso es importante establecer en los contratos de arrendamiento cláusulas donde se regule esto. Y si queda regulado desde un principio de que cada año, en caso de prorrogarse el contrato de manera automática, en caso de, se acuerda que el canon se aumentará en un X%. Si eso ya está por escrito, se vale. Si no, o sea, vas a tener que negociar. A quemarropa no se podría. Por supuesto porque que si no. Yo quiero renovar el contrato porque no me quiero ir de donde yo estoy viviendo, pero eso no estaba dentro del contrato y vienen y me dicen, van a ser $100 más, ¿qué hago? O sea, en el ejemplo de diciembre, Anayansi, nuevamente, en el ejemplo del plazo de 12 meses y que vence en diciembre y que hay un mes para avisar antes de salirte. En ese mismo ejemplo, tu pregunta, tú que querés que te paguen $100 más en el canon, se lo podés pedir, está claro, pero tenés que respetar los plazos y el plazo es un mes antes de que vence el plazo. Entonces tenés hasta el 30 de noviembre para decirle, mire, podemos seguir el otro año con el contrato, pero le voy a cobrar $100 más. ¿Está de acuerdo? Y tú decís, no estoy de acuerdo. Ah, pues hasta diciembre llegamos. Okay. Porque le voy a manifestar ahorita por escrito mi deseo de no continuar con el contrato. Pero si esto ya te cae el 1 o el 2 de diciembre, ya no podés, porque el contrato ya se prorrogó en los mismos términos. Perfecto. Ni se deje usted que lleguen y le digan un día antes de que vence el plazo, mire, si quiere seguir me va a pagar $100 más. Uh-huh. Vaya, pues está bien. Oh, tiene que, eso se, está bien que se lo pidan, pero que se lo pidan en el tiempo que corresponde. Perfecto, aquí tenemos otra duda. Dice, buenos días, mi consulta es si puedo en el contrato estipular que si el inquilino no me paga, puedo cortarle los servicios básicos como agua y luz. Normalmente yo lo estipulo en mis contratos, pero no sé si puedo hacerlo legalmente. ¿Es legal? Ese, nuevamente, nadie se puede tomar la justicia por sus manos, ¿verdad? Okay. Y solo porque te haya que... incumplido, lo que puedes hacer es estipularlo como una causal de mora y de terminación de contrato, el hecho de que incumpla, es más bien dicho, una causal de terminación anticipada. Esa es otra cláusula que lleva en los contratos. La terminación anticipada es la que se da cuando no se ha vencido el plazo, ¿verdad? Cuando los 12 meses, en el mismo ejemplo, de enero a diciembre, digamos el 30 de noviembre, el mismo ejemplo que ponía Nayansi, mire, no me va a aceptar el cambio en el canon de arrendamiento, entonces llegamos hasta diciembre. Ahí se termina el contrato por vencimiento de plazo y por no renovación. La terminación anticipada es justo el ejemplo que usted pone, es si por ejemplo después del primer mes o el segundo ya no le pago la cuota, entonces la mora en el pago de un canon de arrendamiento será que se tenga por vencido. Además le ponen también que vuelve obligatorio el pago del resto de cánones, es decir que si pagaste solo los primeros 2 meses, al caer en mora, la persona que te alquiló te puede cobrar lo que debes y el resto de meses, aunque no hayan pasado, y dar por terminado el contrato y pedir su desocupación. Así que mejor no le pongas que le va a cortar la luz o la energía o el agua. Mejor establezca bien que la mora va a ser causal para darlo por terminado. Eso no se puede. Además, yo no sé si la persona o usted es la dueña de la casa, del inmueble, porque para hay que ver a nombre de quién está el servicio también, ¿verdad? Y si no es la propietaria, no va a poder ir a cortar la luz ni la energía. Eso solo lo puede hacer la persona quien sale en el recibo de la luz y del agua. Sí. Hay más consultas. Mi esposo dio en alquiler su casa hace unos 7 años. Nunca hicieron contrato porque mi suegra es la dueña. ¿Cómo procede ahora que desean hacer un contrato? Dice, mi esposo dio en alquiler su casa. Hace unos 7 años. Hace 7 años. Y nunca han hecho contrato. ¿Por qué? A ver, pero ven la contradicción en la afirmación, ¿verdad? Esto es lo que pasa. Y este es el mejor ejemplo de que para alquilar una casa no tenés que ser necesariamente el dueño, ¿verdad? Entonces dice, es la casa de su esposo, pero es de la mamá, ¿verdad? Es de la mamá del señor, porque es de la suegra. Entonces, las personas que están ahí, supongo que tienen 7 años de estar ahí, supongo que nunca han hecho nada por escrito. Y estoy suponiendo también que le están pagando puntualmente, porque si no, no llevarán 7 años ahí ahorita. Dice, ¿cómo procede ahora que desean hacer un contrato? Bueno, contrato ya hay, lo que desean es dejar constancia por escrito. Bueno, nada más procede que se pongan de acuerdo. ¿Lo tiene que firmar su suegra? No, porque no tiene que ser dueño necesariamente para alquilar. Puede ser su esposo. Que el esposo haga el contrato con la persona que está ahí. Y eso es lo que procedería, que se pongan de acuerdo en las cláusulas y demás y que, vaya, digámoslo así, formalicen una relación bonita que han tenido de inquilino y arrendante por 7 años. Porque si ya llevan 7 años, es que las cosas van bien. Sí.
pero sí se puede realizar, simplemente se tiene que formalizar y ponerse de acuerdo, correcto, y seguramente todas las cláusulas que ya tienen, que es cada cuánto le paga, de cuánto es el pago, qué obligaciones es de uno y qué le toca al otro, todo eso lo que van a tener que hacer nada más es ponerlo por escrito, y sí puede aparecer su esposo como la persona que está alquilando, aunque la casa sea de su mamá. Ok, perfecto, ahí estaban algunas de las consultas que yo creo que son muy comunes y que seguramente le han servido a muchas personas que están en casa, así que nos llevamos creo que este mensaje, Carlos, durante esta mañana de dejar todo por escrito, ¿verdad? De tener una firma y sobre todo de poder hablar con anticipación las cosas y no tomarnos la justicia por nuestras manos, eso es muy importante. Eso, bien importante. Sí, muchísimas gracias, Carlos. Un gusto como contactos? Siempre. Bueno, ahí está el 7947-4040 y también en el Instagram como @artigalegal, ahí a través de mensaje directo también estamos atentos de todo lo que nos escriben. Perfecto, ahí está la información. Y bueno, ahí teníamos un poco acerca de los espectáculos, pero ahora también tenemos muy buena información y es que Zetagás premia su lealtad con muchísimos premios. Ya sea que usted necesite algo para su casa, herramientas, juguetes o también si quiere regalarle algo a un ser querido, todo lo puede canjear con sus Zetapuntos acumulados en cualquiera de los centros de canje ubicados a nivel nacional. Los horarios para las estaciones de Santa Ana Metrocentro, Santa Ana Sonsonate, Estación Ilopango, Apopa, también la estación de San Miguel, Metapán y Zacatecoluca son de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Mientras que los horarios de Paseo El Carmen Santa Tecla, Metrocentro Lourdes y Unicentro Soyapango son de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los domingos de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Tome en cuenta que todos cierran una hora durante el almuerzo y no lo olvide, es un punto por cada libra que usted compre, así que pida ya su tambo de Zetagás al 2206-7000 y dígale que le apliquen todos sus Zetapuntos. Si usted sabe que hay una variedad y una cantidad de productos para que usted pueda elegir qué puede encontrar, como le mencionamos, productos para el hogar, como por ejemplo esta plancha que tira vapor para dejar la ropa increíble. También puede encontrar juguetes para los niños. Aquí tenemos este que es mecánico. También puede encontrar ese set de cuchillos, la parrilla que también es súper bonita porque usted la puede ubicar en cualquier lugar de su hogar, de su casa. También puede encontrar esta bocina, la mochila que es para una laptop, pero también puede encontrar maletas de viaje para los niños, para las niñas y la bicicleta que está increíble. Así que estos y más productos usted puede encontrar en cualquiera de las estaciones de Zetagás. La invitación está para que usted comience a acumular la mayor cantidad de Zetapuntos posible. Con eso nosotros vamos a continuar con más y es que Ana ya está con nuestra invitada, así que vamos con ellas. Así es, Dani, ya estoy lista aquí junto con la doctora porque hoy vamos a hablar acerca de esta jornada de salud, pero para hombres, y trae una promoción exclusiva. Le damos la bienvenida a la doctora Paula Burítica. Doctora, bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, como siempre, muchísimas gracias por la invitación. Quiero desear un feliz Día del Padre a todos los papitos. Estamos celebrando todo el mes, entonces sí. Es muy importante recordar ese día tan especial y por supuesto que en Naturalma tenemos muchas ofertas y muchas promociones y beneficios para ellos. ¿Cómo podemos hacer para aprovechar esta jornada de salud y convencer a mi papá, a mi esposo, a mi hermano a que vaya? Sí, a veces es un poquito complicado porque los hombres tienden a ser un poquito más relajados en cuestión de la salud, pero para eso está la familia. Hay muchas personas que cuando llegan, especialmente los fines de semana, llegan a visitarnos en familia, con el papá o con el esposo, con los hijos, y por supuesto hacer ese chequeo porque es prevención en salud. Entonces, para los caballeros, y lo hablábamos en una conversación en la radio, y es que hay muchos caballeros que de pronto ignoran la parte de la salud, pero hay que ser conscientes de que hay enfermedades, especialmente las enfermedades hepáticas, el cáncer o las enfermedades de la próstata, que en un abrir y cerrar de ojos el paciente está enfermo y definitivamente se encuentra con una enfermedad terminal. Entonces podemos ver un paciente o de pronto en algún momento las personas que se identifiquen, conocemos a alguien que en un mes o mes y medio se deterioró
y sí, se murió, falleció, perdió su vida por causa de una enfermedad que tenía, que no se había dado cuenta y que era prevenible o que podíamos haber prevenido si hubiera hecho los chequeos de rutina. Por eso es tan importante de que hombres, mujeres, de que tengamos esa educación en salud en casa, porque también es muy importante cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos lo mismo que el aseo que tenemos que tener a diario, también le enseñemos cuál es la rutina en salud, que hay que hacer chequeos constantemente, jóvenes de 16, 17 años que ya tienen obesidad, que tienen diabetes, que sufren algún problema gastrointestinal y por supuesto que no se debe ver en pacientes tan jóvenes. Sí, no, y también les enseñamos a que conozcan su cuerpo, y nuestro propio cuerpo nos va avisando esos síntomas, o sea, de repente sentimos aquel dolor de cabeza que no es común, o sea, realmente ningún dolor es bueno, entonces, y empezamos a ver que empezamos a perder peso o sentimos algo diferente, pero no le prestamos atención, ese es un error que cometemos. Y hay un síntoma que es infalible para los pacientes que sufren tumores o cáncer en alguna parte del cuerpo y es la pérdida de peso involuntaria y rápida. En menos de 2-3 semanas el paciente baja de peso increíble y eso es síntomas de que hay un tumor o de que hay crecimiento o aceleración de las células cancerígenas. Entonces por eso es tan importante de que prestemos atención a síntomas como esos. El dolor de cabeza a veces se nos vuelve muy común. Tenemos un dolorcito de cabeza, es estrés, es cansancio, es hambre, pero probablemente el dolor de cabeza frecuente y repetitivo quiere decir que algo no está bien. Definitivamente. ¿Cómo podemos hacer para formar parte de esta jornada de salud? Bueno, tenemos una jornada muy especial en estos últimos días que restan del mes de junio y es que vamos a estar atendiendo a los papás que deseen llegar a esa jornada de salud en San Miguel. Recuerden que tenemos dos sedes muy importantes, una en San Salvador, en Colonia Escalón con Fuentes de Beethoven, y otra en San Miguel. La jornada de salud es para los papás, que les quede mucho más fácil llegar a Oriente. La consulta les cuesta $20, eso ya incluye la atención de los especialistas, el examen bioescáner 3D, pruebas de laboratorio, entrega de resultados y guía nutricional. Y en estos últimos días queremos hacer una oferta mucho más especial y es que, por ejemplo, si el especialista le receta algún medicamento, esos $20 se los vamos a reintegrar en medicina. Por ejemplo, supongamos que el medicamento cuesta $30 menos los 20 que ya pagó de la consulta, entonces solamente tendría que pagar 10. Súper bien, doctora. Esto únicamente va a aplicar en San Miguel. En San Miguel, y es importante que aparten el espacio al 7601-0696, 7601-0696, para que pues puedan aprovechar la promoción. Por supuesto, me llama la atención porque estamos hablando de que usted va a llegar a la consulta y va a abarcar todo, el examen, la guía nutricional, el especialista, y aparte de eso, esos $20 le van a servir para medicamento. Ojo allá en San Miguel, porque usted puede llegar a Naturalma y puede apartar su espacio a través del 7601-0696. ¿Podemos llevarnos también al tío? Claro que sí, hay muchas pacientes que, como te indico, llegan en familia. Exacto, y hay que recalcar también que si necesita la atención de uno o más especialistas, por supuesto que va a ser parte de la misma consulta, lo mismo que los exámenes. Muchas veces cuando asistimos a esa consulta, especialmente los hombres, lo revisan, vamos a la revisión y dejan una serie de exámenes que hay que hacerlos posteriormente, pero queda a discreción del paciente si se los hace o no. Y con los hombres a veces cuesta un poquito, entonces no, al momento de llegar con nosotros a Naturalma, tenga o no tenga problemas de salud en ciertas áreas, vamos a mandar todos los exámenes de rutina, pruebas de laboratorio y el examen bioescáner 3D para nosotros como especialistas saber cuál es la raíz del problema, por qué el paciente está sufriendo de esa enfermedad y que el especialista, basado en eso, pueda indicar el tratamiento adecuado para que el paciente pueda ver la mejoría. Y eso con el costo de los $20. Siempre va incluido todo, dentro de los exámenes y todo. Y los especialistas. Buenísimo, ya ve, esto es algo que no se puede perder, tiene que agendar su cita allá en San Miguel, porque esos $20 se le van a reintegrar en medicina. Y aquí en San Salvador también podemos hacer la cita. Sí, en San Salvador estamos en la 75 Avenida Sur, número 210, Colonia Escalón, con Fuentes de Beethoven. Es muy fácil llegar con nosotros, todos los días atendemos de lunes a viernes, de 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, sábados de 7 a 4 y domingo
domingos también de 7 a 1, tanto en San Salvador como en San Miguel, para que puedan llegar a la consulta por personal, aprovechar la jornada de salud. Vamos a tener al urólogo, que es el especialista en estos problemas de próstata, problemas urinarios, problemas de vejiga. También tendremos al nefrólogo para los pacientes que sufren de insuficiencia renal, y el médico general que nos ayuda con problemas gastrointestinales, problemas hepáticos, porque los hombres también padecen mucho de la cirrosis hepática o del hígado graso. Entonces también vamos a estar ahí para atenderles en ese sentido. Bueno, y se han generado diferentes consultas también a través de nuestro WhatsApp, y aquí tengo algunas, doctora, se las voy a leer. Dice: tengo desde hace 3 meses HPV, nos pone aquí. Me dicen que si no me cuido, me crece la próstata y me deben operar. Por eso quiero llegar con ustedes a San Miguel. Saludos a todas las personas que nos están viendo desde San Miguel. Bueno, la HPV, que de pronto las personas no se identifican, la HPV es la hiperplasia benigna prostática, y eso significa el crecimiento anormal de la próstata. Hay que tener en cuenta que después de los 40 años, que eso lo escuchamos mucho, la próstata crece en los caballeros de manera normal. Cuando hay una enfermedad que es el crecimiento acelerado de la próstata, entonces eso es una hiperplasia benigna prostática. Por eso los hombres siempre deben estar en consulta, porque rayan la línea de pasar al problema de la inflamación de la próstata y, por supuesto, generar otros problemas. La hiperplasia benigna prostática causa el desarrollo de tumores, masas o quistes alrededor de la próstata. Entonces, por eso la operación para raspar o, en su defecto, sacar la glándula prostática en el caso de los caballeros que la sufre. Si al paciente le indican que es de no dejar pasar mucho tiempo, pues con el problema de salud deben operar, quiere decir que apenas está empezando una inflamación o apenas está empezando la hiperplasia benigna prostática. Ahí es donde debemos de tratar para desinflamarla de manera natural, que no se cree ningún tumor o ningún quiste, y que el paciente, pues, obviamente evite la cirugía porque ya la próstata no está inflamada. Bueno, puede ser su cita, ¿verdad? Esa persona puede ser su cita para que llegue a consultar. Tengo otra, dice: buenos días, soy de Morazán y mi papá se levanta a orinar más o menos 9 o 10 veces en la noche, todos los días. Dice: esto me sorprende mucho, a todos en la familia les sorprende bastante. ¿Habrá alguna medicina para eso? Bueno, es claro que sí. Un saludo a todos los pacientes de Morazán, les esperamos en San Miguel. Y de pronto esto es sorprendente. Yo me he encontrado con pacientes que se levantan 14 y 15 veces al baño, y uno se pregunta, ¿cómo duerme esta persona? Sí, porque son muchas, muchas veces que se levantan al baño a orinar, y hay muchos caballeros que de pronto sienten la sensación de ir al baño, pero, pues, digamos que no hay un chorro débil o que no hay orina al momento de ir al baño. 9 o 10 veces es demasiadas veces al baño. No sabemos cuánto tiempo lleve el papá en este mismo proceso, y también puede haber sido progresivo. 1 o 2 veces se levantaba, ya después eran 5 o 6 veces, y ya 9 y 10 veces. Entonces sí es sorprendente, pero es común que padezca, que pase esto en los pacientes que sufren de la próstata. Entonces te invito para que puedas llegar con nosotros a San Miguel, porque eres de Morazán y te va a quedar mucho más cerca. Sí. Y aparte vamos a revisar cómo está la vejiga, cómo está la testosterona. Edad tiene que ver, ¿verdad? Sí, incluye, claro. Sí. En los pacientes mayores, especialmente después de los 60, 62 años, es muy común que los caballeros empiecen a sufrir de la próstata y que vayan muchas veces en la noche al baño a orinar. Muy bien, hay otra consultita más. Dice: padezco de presión alta y me dicen que tomar ajo es bueno, pero ¿cómo lo debo tomar? Bueno, yo creo que esto también lo hemos escuchado. El ajo tiene muchísimas propiedades y beneficios en la parte cardiovascular y en la parte circulatoria, para bajar la presión arterial, para desinflamar las arterias, para limpiar el organismo, para la buena circulación y la buena oxigenación de la sangre. Hay muchos pacientes que lo toman y nos preguntan, ¿cómo lo debo tomar? Hay muchas personas que se comen el ajo. Esto a veces puede ser ya no tan saludable, porque en grandes cantidades nos va a ocasionar hígado graso o ya nos va a causar el efecto totalmente contrario al que queremos. Entonces, lo más recomendable es que cuando se levanten en ayunas, agarren un poquito de agua, medio vaso de agua, pongan el ajo y lo machaquen un poco, lo apresionen un poco, lo dejan reposar,
se van, se organizan, hacen lo que tienen que hacer, unos 15, 20 minutos, sacan el ajo y se toman el agua. En realidad, sí, en realidad lo que va a servir es la sustancia. El ajo, si me lo como y lo trago entero, pues no va a tener ningún efecto o va a tardar un poquito en hacer efecto, pero si me tomo la sustancia del ajo es lo que me va a servir para lo que acabo de mencionar, para bajar los niveles de presión arterial y mejorar la circulación de la sangre en el cuerpo. O sea que desechamos el ajo después de que haya sacado toda la sustancia y que hayan pasado unos 15 o 20 minutos. ¿Y esto se debe realizar todos los días durante un mes? ¿O? Sí, todos los días lo pueden, de esta manera sí lo pueden consumir todos los días y el tiempo indefinido. Cuando comemos el ajo solamente lo podemos hacer de 5 a 8 días. Okay. Y parar el proceso y luego por ahí a los 3 meses volvemos a repetir. Pero cuando ya es la sustancia, sí se puede hacer. Exactamente, lo podemos hacer todos los días y de pronto va a generar una mejoría muchísimo más pronta. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. A ustedes muchísimas gracias por la invitación. A todos los papás, antes de que se acabe el mes de junio, los quiero invitar a la jornada de salud que tenemos en Naturalma, San Salvador y especialmente en San Miguel. Para todos los pacientes de Oriente, en San Miguel les esperamos en calle Los Naranjos, Colonia Ciudad Jardín, Casa número 31, ubicados una cuadra arriba de Domino's Pizza de la Roosevelt, para atenderles. La consulta cuesta $20 y ya le incluye la atención del especialista, los exámenes, pruebas de laboratorio, entrega de resultados y guía nutricional. Y en estos últimos días del mes de junio, los $20 de la consulta le van a servir también para el medicamento, para que puedan apartar el espacio 76 01 06 96. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted, doctora, por ayudarnos a resolver todas las dudas de nuestros televidentes. Gracias. Y esperamos que agenden, que hagan sus citas. Con esto nosotros vamos a continuar con más de Hola. Gracias. El Sol, según la astronomía. Comparado con las 1,000,000,000 de estrellas del universo, el Sol pasa desapercibido. Sin embargo, para la Tierra y otros planetas alrededor, el Sol es un poderoso centro de atención. Su luz da vida, calor y mantiene unido el sistema solar. A pesar de bañar de luz y calor el planeta Tierra y, por tanto, ser nuestra fuente de vida, el Sol aún oculta grandes misterios que aún no hemos logrado comprender. La gravedad del Sol mantiene en sus respectivas órbitas a todos los planetas, asteroides y cometas del sistema solar, y la energía que irradia al espacio es un factor fundamental para el desarrollo de las diferentes formas de vida existentes en nuestro planeta. Las estrellas son los únicos cuerpos del universo que emiten luz. El Sol, esa estrella cercana, está situada a unos 150 millones de kilómetros de la Tierra y es, con mucho, el objeto celeste más brillante que podemos ver. El Sol es la estrella más cercana a nuestro planeta y la única cuya superficie podemos observar en gran detalle, por lo cual su estudio es una herramienta muy importante para la astrofísica. Su distancia a la Tierra no es constante y varía a lo largo del año debido a la excentricidad de la órbita terrestre. Nuestra principal fuente de energía es el Sol, del que recibimos radiaciones, sobre todo en forma de luz y calor. Los vegetales, a través de la fotosíntesis, aprovechan la luz solar para producir sus alimentos, que a la vez alimentan a todos los seres vivos. Su energía también determina el clima de la Tierra. Continuamos con más y quiero contarles que se encuentra aquí con nosotros Leonel Hernández de la Asociación Salvadoreña de Astronomía y vamos a estar hablando un poquito acerca del Sol desde la astronomía. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Leonel? Bienvenido. Muy buenos días. Muchas gracias por haber estado con nosotros durante esta mañana y vamos a hablar de algo que, bueno, yo creo que para muchas personas se nos hace difícil entender la importancia que realmente tiene el Sol. Hablemos del Sol primero como en general y luego hablemos el punto desde la astronomía. Bueno, creo que todo tiene que ver con la astronomía.
el Sol es la estrella más cercana a nuestro planeta. Así, el Sol es una estrella. Como todo ese montón de puntitos de luz que vemos en el cielo todas las noches. ¿Sí? Solo que es la estrella más cercana a nuestro planeta. Y es el centro de nuestro sistema solar. Alrededor de él, pues, orbitan todos los objetos que llamamos planetas, cometas, asteroides. Toda la familia de objetos del sistema solar están orbitando al Sol. ¿Sí? Okay. O sea, la masa que tiene el Sol es básicamente el 99.8% de la masa de todo el sistema solar. Wow. ¿Sí? Incluso si sumamos la masa de todos los planetas, todos los cometas, todos los asteroides, todos los satélites naturales, apenas comprende un 0.2% de la masa de todo el sistema solar. Okay. ¿Sí? Por eso es que el Sol tiene la suficiente fuerza de gravedad para mantenerlos girando alrededor de él. Y nuestro planeta, como forma parte del sistema solar, pues pasa ahí, dando vueltas alrededor del Sol una vez cada año. Okay. ¿Sí? Hablemos ahora acerca de las funciones. Si bien sabemos que el Sol nos permite tener vida, me refiero a que las plantas puedan realizar su fotosíntesis, que nosotros también podamos vivir, el clima, hablábamos también. ¿Cómo es que este afecta? Yo le mencionaba también porque a veces sentimos que el Sol sale antes o también que el Sol se oculta antes. ¿Cómo funciona esto? Pues eso de que el Sol salga más temprano o se oculte más tarde tiene que ver con que el eje de nuestro planeta, el eje de rotación, ¿no? De nuestro planeta, no está vertical con respecto al plano de su órbita, sino que está inclinado, formando un ángulo de 23 grados y medio con la vertical. ¿Sí? Entonces, ¿y hacia dónde apunta? Es siempre el mismo lado en todo el año. Siempre apunta en la misma dirección. Y eso hace que durante cierta época del año el polo norte de la Tierra mire más hacia el Sol, mientras el polo sur está viendo en la otra dirección. Precisamente este día es el solsticio de junio. Para el hemisferio norte del planeta es el solsticio de verano. Para el hemisferio sur es el solsticio de invierno. Allá empieza el invierno, en el norte empieza el verano. ¿Sí? En el polo norte este día, el día dura 24 horas. Wow. En el polo sur, ven el sol las 24 horas. Ven el sol las 24 horas. O sea, ya los esquimales van a ver el sol todo el día. Van a estar de día. En cambio, los pingüinos en el sur van a ver noche 24 horas. ¿Sí? Okay. Qué increíble. Dentro de 6 meses, los papeles se invierten. ¿Sí? Y en el solsticio de invierno, el de diciembre, para el hemisferio norte, en el norte la noche dura 24 horas y en el sur el día dura 24 horas. Pero la causa de eso es la inclinación del eje de la Tierra, es lo que determina las estaciones en el planeta. Leonel, ¿y cómo es que miden? Porque tú nos estabas diciendo que tiene una inclinación de 23 grados. ¿Cómo miden esto? Pues sucede que hace muchos siglos la gente que era muy curiosa y muy disciplinada para registrar los movimientos del cielo, de los astros en el cielo, se dieron cuenta que el Sol viajaba día con día más hacia el norte o más hacia el sur. ¿Cómo se fijaban en eso? En el momento en que salía, en ciertos días del año lo veían salir exactamente en el punto cardinal este. Pero en otros días salía un poquito más al norte. Y cada día más al norte, bueno, y este es cuando se va a detener, decían. Llegaba el solsticio de verano y se detenía. Y luego empezaban De regreso. Con los días, hasta que llegaba diciembre. Y otra vez, como que iba saliendo más al sur, y notaban también que los días se hacían más cortos. Hablando del hemisferio norte, ¿no? De la cultura del hemisferio norte. ¿Sí? Entonces se empezaban a afligir de que la noche se iba haciendo más larga. Entonces, ¿aquí qué pasa? Va a llegar un día en que no va a salir el sol. ¿Sí? Y cuando veían que el sol volvía a detenerse en ese viaje hacia el sur, y empezaba a regresar, entonces ellos empezaban a hacerse más largos días otra vez, empezaba otra vez. Y notaron que eso era cíclico. Sí. Sí. Y que básicamente cada año se repetía esa danza del sol y que se alejaba 23 grados y medio hacia el norte, 23 grados y medio hacia el sur. Sí. Y entendieron que eso se debía
a que nuestro eje de rotación estaba realmente inclinado con respecto al Sol. La idea de que la Tierra es redonda no es nueva, lo sabían los griegos, ¿sí? Ya las culturas antiguas ya tenían noción de que la Tierra era una esfera. ¿Ya? Así es que, con base a esa idea, fue que empezaron a medir los ciclos, tanto del Sol como de la Luna, para llevar registro principalmente de sus fiestas o de sus actividades agrícolas. Ok, podemos hablar también si esto tiene que ver o afecta el clima. El clima está afectado principalmente por la inclinación del eje de la Tierra. Ese mismo detalle es el que determina las estaciones climatológicas, ¿sí? Que básicamente son cuatro, ¿sí? Invierno, primavera, verano y otoño, ¿no? ¿Sí? Así en ese, más o menos en ese orden. Y que, pues, un día como hoy, 21 de junio, se inicia el verano astronómico, ¿ya? Porque el verano climatológico ha empezado quizá un poquito antes, o a veces empieza un poquito después de esa fecha. De hecho, los días más calientes, más calurosos en el hemisferio norte, no son en junio, son allá por julio y agosto. Ya. ¿Sí? Igual en el sur, los días más fríos no son ese día, sino que son un poquito más allá. Ese es por efecto de nuestra atmósfera. Yeah. Sí, la energía que se va acumulando en nuestra atmósfera. Ok. ¿Y esta inclinación que tiene la Tierra va cambiando o siempre es la misma? Pues tiene un cambio muy ligero que se mide en periodos de miles de años. Ok. Sí, tiene un pequeño bamboleo. Sí, la Tierra tiene como seis movimientos. Tenemos el de rotación, que es el que nos da el día y la noche. El de traslación, que es el que nos da el año. Pero tenemos otros. Tenemos uno que se llama la precesión, ¿sí? Que es un bamboleo del eje de rotación de la Tierra, como cuando vemos cabecear un trompo. Sí. Cuando se va teniendo, vemos que el trompo hace eso. A ese movimiento se le llama precesión. Y el eje de la Tierra tiene ese movimiento. Pero para que complete una vuelta, te tiene que tomar unos 26.000 años. Dios mío. No, 26 mil años en completar una vuelta. Eso, una de las cosas que provoca es que la primavera empieza en diferente fecha. Afecta principalmente al calendario. Al calendario. Sí. Pero se regresa a los 23 grados, aunque... Mantiene más o menos los 20... Toda esa vuelta es a 23 grados y medio. Pero hay otro movimiento más. Además de ese, como tenemos cerquita a la Luna... Sí. La Luna también hace una atracción gravitatoria sobre la Tierra y hace que ese movimiento sea así. O sea que va girando y cabeceando. A eso se le llama nutación. Y un cabeceo tiene una duración como de 18 años más o menos. Okay. Sí, pero ese es provocado por la Luna. Y la de precesión, pues, es provocado por la Luna y el Sol. Okay. Por la atracción de la Luna y el Sol. Sí. Perfecto. Ahora hablemos también cómo influye en nuestra ubicación, porque muchas personas dirán, aquí nosotros casi no vemos tan representado el otoño, la primavera. También tiene que ver con la ubicación en la que estamos nosotros como El Salvador. ¿Cómo influye eso también? Bien, nosotros estamos en lo que se llama la zona tropical del planeta. La zona tropical es la región entre el llamado Trópico de Cáncer, que está a 23 grados y medio de latitud norte, al norte del ecuador terrestre, y el Trópico de Capricornio, que está a 23 grados y medio sur del ecuador. Toda la región geográfica entre esas dos líneas, entre todos paralelos, se llama la zona tropical. ¿Sí? Y aquí básicamente se caracteriza por días muy soleados, clima muy cálido. Climatológicamente hablando, El Salvador tiene verano todo el año. Sí, aquí sentimos calor todo el año. Todo el año, sí. Exacto. Todos los días. Porque como vivimos dos en el días trópico. En diciembre, no. Exacto, aquí más bien tenemos un invierno seco y un verano húmedo. Ahorita estamos en el verano húmedo. Sí. O sea, invierno no significa lluvia. Invierno significa frío. Y claro, los meses más fresquitos para nosotros en el año es diciembre, enero, febrero, que es el invierno boreal. ¿Sí? En cambio, el verano es la época más lluviosa para nosotros. Por la humedad.
El sol pasa más tiempo iluminándonos, hay más probabilidad de que se evapore el agua, forme nubes y se nos viene encima la lluvia, ¿no? Pero lo mismo, porque vivimos en el trópico, pero no solamente en esta región del mundo, también en Asia, en África, ocurre lo mismo, siempre que estemos en la zona tropical. Que tenemos más o menos las mismas características climatológicas. Qué curioso, ¿verdad? Saber que cuando llueve estamos en verano. Realmente no estamos en invierno, ¿verdad? Para que usted lo tome en cuenta. Astronómicamente hablando, es verano. Es verano, ajá. Sí. Pero nosotros aquí lo vemos como ya va a iniciar el invierno y nos referimos a la lluvia porque no pasamos tal cual en los cambios así porque estamos más en el cinchito del planeta. En el cinturón del planeta, así es. Entonces, mientras más arriba o más abajo, más marcadas son todas las... Más pronunciados son esos cambios, ¿no? Ok, ¿sí? Y digamos, en dado caso que un país esté más arriba o más abajo, ¿siente más fuerte alguna estación o se producen de igual manera? Pues el periodo más cálido del año precisamente es el verano. ¿Pero por qué razón? Porque debido a esa misma inclinación del eje de la Tierra, la luz del sol les pasa dando más horas en el día. Aquí, por ejemplo, en el trópico, en El Salvador específicamente, los días no cambian mucho de longitud. La parte diurna, el periodo diurno, va de unas 11 horas 50 minutos a 12 horas con 40 minutos. Ay, poquito. Sí, bien poquita la diferencia. En cambio, muy al norte, digamos en Canadá, allá llegan a tener hasta 15, 16 horas de día. Sí, para las 24 serían como unas 8 o 9 horas que dura la noche. Y en el invierno es al revés. Tienen hasta 15, 16 horas de noche. De noche, sí. Y solamente como 8 horas de día. Y eso hace que como pasa mucho tiempo sin sol, haga más frío. Acordemos que la energía térmica de nuestra atmósfera viene del sol. Ahí es su importancia. ¿Sí? Y en verano, que pasa mucho tiempo, pasa a la atmósfera acumulando energía térmica del sol y energía térmica, y claro, los días se vuelven más calurosos. Ok. Ya. A nosotros, como no varía mucho, pues no es tan relativo, notable. ¿No? ¿Verdad? Aquí, básicamente, como estamos rodeados de océanos, hay un gran reservorio de calor ahí, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, ¿no? Y por eso nuestro clima es más o menos estable todo el año, con esas dos marcadas estaciones, lluviosa y seca, nada más. Ahora, en cuanto a que son marcadas, pues nuevamente la razón es la inclinación del eje de la Tierra, no es la distancia de la Tierra al Sol. La distancia de la Tierra al Sol básicamente cambia muy poco en el año. Sí. ¿Y no nos afecta que cambie esta distancia? No es notorio. Y básicamente en el clima no. Okay. No. Lo único que hace es que el Sol parezca moverse más rápido en el cielo, ¿sí? Cuando estamos más cerca de él que cuando estamos más lejos. Pero qué curioso, porque uno pensara realmente que si estás más cerca del sol hiciera mucho más calor, a diferencia de por la inclinación. Exacto, pero ahí más bien cuenta qué tantas horas pasa el sol en el cielo. Sí, eso es lo que más vale. Es muy poco, ¿verdad? Yo le comentaba también aquí que eso es bien perfecto cuando uno se pone a pensar eso, ¿verdad? Que la órbita realmente... No tiene muchas variaciones para estar tan cerca, porque me imagino que nos quemaríamos, o estar también tan lejos, porque nos moriríamos de frío. Que nos congelaríamos, así es. De hecho, nosotros vivimos, la Tierra está en una franja, digamos, de cierta distancia en la cual se le conoce como la zona habitable. Okay. Todas las estrellas que tienen planetas tienen una zona habitable. Y más o menos se ha definido como la distancia entre un planeta y su estrella central, en la cual pueda sostener en su superficie agua líquida. Que permita que haya agua líquida. Entonces, nosotros estamos a una distancia adecuada para que exista agua en estado líquido. ¿Qué tal, claro, pudiese estar un poco más lejos y el agua estaría congelada? Un poco más cerca y todo el agua se habría evaporado. Sí. Pero es una zona bastante ancha, digamos. Sí, bastante ancha, de varios millones de kilómetros en las cuales podría estar la Tierra y todavía tener condiciones apropiadas para que exista agua líquida. Y como sabemos, esto desde el punto de vista humano implica vida, exacto. Sí. Cuando hablamos de planetas es muy importante mencionar que tienen que tener, digamos, una órbita. O digamos, porque si hablamos de la Luna, se dice que es que una estrella.
No, la luna es un satélite. Un satélite. Es un satélite natural de la Tierra. ¿Y ahí podría encontrarse agua, por ejemplo? Pues vea que agua, agua hay básicamente en todo el sistema solar. Uh-huh. Agua, pero como nos gusta, agua líquida no hay en todos lugares. Uh-huh. Allá por Saturno y Júpiter hay agua. Congelada. Pero congelada, exacto. Uh-huh. Sí. Allá por Venus y Mercurio hay agua. Pero solo en las zonas donde nunca da el sol, donde está suficientemente helado, porque la parte donde da el sol es tan caliente que no podría existir en forma líquida. Ok. Sí. Es la precisión que nosotros tenemos como, como planeta Tierra, ¿verdad? Sí. Y que hace todo perfecto. Hablemos también del sol, cómo funciona en los cultivos que hablábamos en cuanto a las plantas. Pues sí, precisamente por eso el sol siempre ha sido muy importante para las culturas humanas. Porque ha estado ligado principalmente a las actividades agrícolas. Sí. Cuando apareció la agricultura en las sociedades humanas, la gente empezó a apreciar los ciclos del sol y de la luna. Y por eso, pues precisamente fue uno de los motores que propició el estudio de los astros. La aparición de la agricultura está ligada a la aparición de la astronomía. Wow. ¿Sí? Porque fue necesario llevar registro de los ciclos del sol, sí, y de los ciclos de la luna. Y claro, y cómo ellos aparentemente se movían en el cielo. Que debido a eso, a la agricultura, es que apareció la necesidad de estudiar el cielo. Para poder, sí, estar como al tiempo correcto. Ajá. Y poder cultivar las cosas que se pueden dar con el sol. Y cuándo cosechar, cuándo sembrar, ¿sí? Cuándo preparar la tierra, uh-huh, y cuándo guardar el grano porque viene la temporada fría. Creo que para nosotros como países al centro es un poco más sencillo por lo mismo que usted decía, no vemos tan notorio los cambios de estaciones, sí, entonces podemos pasar la mayoría del año, por lo menos con esos subcultivos, sin que algo se congele a totalidad. Exacto, aquí pueden haber cultivos todo el año. Todo el año. Sí. Sí. Perfecto, ahí está. Bueno, yo creo que este tema es muy interesante y mientras nosotros hablamos más, salen muchísimas más preguntas. De verdad, muchísimas gracias por haber estado con esta mañana con nosotros. Y también si nos puede dejar sus contactos por si alguien tiene alguna duda. Por ahí creo que los tenemos. Sí, ahí la vamos a dejar en la pleca. Entonces. En nuestra fanpage de Facebook nos pueden visitar como Asociación Salvadoreña de Astronomía y también pueden escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico. Sí, informacionesastro@gmail.com. Para todas aquellas preguntas que quedaron, que surgieron en estos momentos, nuevamente gracias, Leonel, por acompañarnos. Ya sabe, para servirles. Muchísimas gracias. Con esto nosotros vamos a continuar con más de Hola El Salvador. Reír, comer, bailar, nuestra felicidad. Fiesta de la música, de eso vamos a hablar con nuestros invitados especiales. Les presento a Manuel Molina, Manu, conocido como Manu, y a Ricardo Martín, quien es músico. Bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias, gracias por el espacio. Gracias, Ana, gracias por el espacio y un saludo a toda la gente que nos mira. Cuéntenos un poquito acerca de este Festival de la Música. Claro, el Fest de la Musique, en esta edición, en El Salvador, celebra su 40 aniversario. Es un evento que viene de 1982 de Francia, y en conjunto con alianzas francesas de todo El Salvador, de todo el mundo, perdón, en El Salvador también se celebra el Fest de la Musique, que es la fiesta de la música, sí, en donde hay exposición de diferentes artistas, tanto nuevos como artistas que ya están dentro de la escena musical. Llevan 40 años celebrándolo, ¿verdad? Sí. Bueno, de hecho el sábado va a ser, sí, ya los 40 años. Cuéntenos un poquito en cuántos han participado también. Bueno, yo en otros proyectos he participado, en otros proyectos musicales he participado dos veces y te puedo dar fe que es una gran fiesta, pues, o sea, realmente sí es una fiesta de la música. Nació bajo el espíritu de que sea gratuito para la gente, eso es muy importante. Entonces, para todas las personas que nos miran, pues, este sábado y el próximo sábado habrá fiesta de la música y completamente gratis. Van a disfrutar de un montón de propuestas, de proyectos musicales hechos en casa, nacionales. Completamente gratis. Chivísimo. ¿A dónde se van a desarrollar? Bueno, serán dos ediciones, perdón. La primera edición será en el Parque Juscatlán, que comienza a las 2:30 de la tarde. Y la segunda edición, perdón, será en la Alianza Francesa, ubicada en la San Benito. Ese comienza a las 7 de la tarde. Ah, pero va a ser siempre este mismo sábado. Este sábado inicia. Este, ajá, sábado es digamos, el volumen 1.
Ok, volumen 1 este sábado en el Parque Cuscatlán. Parque Cuscatlán, 2 de la tarde. 2 de la tarde. Y el volumen 2, que sería el 2 de julio. 2 de julio. 7 de la noche en la casa de la Alianza Francesa. Alianza Francesa, ¿qué vamos a poder disfrutar? ¿Qué propuestas musicales? Mira, fíjate que de todo, o sea, de diferentes géneros, pero las propuestas que te puedo mencionar, bueno, hay cumbia, hay rock, hay pop, hay funk. Está el conjunto Tropidélico, estará Camelo. Estará Boca Colorada, diferentes agrupaciones, Clemen, habrán solistas como bandas. Entonces va a ser una oportunidad para poder apreciar el talento tanto en solitario como en banda, diferentes proyectos para que la gente pueda ver. Podemos llegar en familia. Claro. Pueden llegar totalmente en familia. Bueno, con Camelo compartimos escenario el día 2 de julio, el sábado, el volumen 2. Así que bueno, ellos con su propuesta funk, fusión, etcétera, y nosotros con Conjunto Tropidélico, nuestro sonido tropidélico. Así. Ay, chivísimo, y esperamos un día tenerlos aquí también en Hola junto con Súper, sus bandas, con gusto, para con que gusto. Se vengan y conozcamos esta propuesta de música. Entonces inicia el sábado sí. Con todo en el Parque Cuscatlán a las 2 de la tarde, y esto es simultáneo, me decían que es en todo el mundo. Sí, eso, la fiesta de la música realmente es una fiesta que se hace donde en todas las alianzas francesas, donde hay alianza francesa, pues se realiza la fiesta de la música, y pues es una verdadera fiesta, ¿qué te puedo decir? Sí, es chivísimo. Aquí, o sea, está sucediendo también en otra parte del mundo. En otra parte del mundo. De hecho, el año pasado, perdón, ¿sí? Fue la edición internacional del Fête de la Musique, en donde se hizo tanto una edición presencial como una edición en línea. Entonces todas las alianzas francesas de todo el mundo están en línea por alrededor de una hora o dos horas viendo diferentes proyectos de todo el mundo. ¡Ay, chivísimo! Sí. Se veían todas las propuestas musicales de lo que estaba sucediendo en otros países también. Sí, sí, totalmente. Chivísimo. O sea, en esta fiesta de la música no nos podemos perder. Lo bueno es que es gratis, ¿verdad? Totalmente. Que podemos llegar en familia, que podemos disfrutar de todo esto. Y lo que me gusta es que es nacional también. O sea, me imagino que cada país son propuestas nacionales. Y eso es bien importante, fíjate. Ahora, esto que mencionas tú, porque normalmente se cree y dice, ay, es que en El Salvador no hay música. Mentiras. Sí, realmente hay, y hay para todos los gustos. O sea, hay música tropical, hay música pop, hay música, hay de todo tipo, hay de todo tipo, hay música alternativa, ¿verdad? Entonces, que es más o menos donde rondamos los proyectos que van a estar este día en la Alianza Francesa, pero realmente hay música para todos, así que no hay excusa, no, ya vayan rompiendo esa idea de que no hay música en El Salvador, porque sí la hay. Camelo tiene ahorita, o sea, es una banda. Es una verdadera banda, es decir, o sea, tienen, hay de todo, hay de todo realmente, y hay una, y te vivís una experiencia genial. ¿Tropidélico qué género? Tropidélico, digamos que nosotros iniciamos como con la línea de la cumbia psicodélica, digamos, pero ya ahorita ya rompimos eso, y ya por eso ya decimos mejor sonido tropidélico, que la gente lo vaya a averiguar mejor. Ajá, porque sí, hay de todo, ya hay de todo, pero siempre giramos como en un espectro tropical, uh-huh. Alternativo, tenemos influencias punk, tenemos influencias new wave, es ya un cóctel, ya no sé qué es. Igual que ustedes, igual que Camelo. Es un cóctel, digamos, de géneros. De hecho, nosotros estamos en la disyuntiva de, ok, ¿qué es? Es pop, pero nos inclinamos más en el funk porque es lo que más predomina en todo, pero hay jazz, hay blues, hay soul. Entonces, es lo bonito, al menos, de todas las propuestas que van a estar en este evento del Fête de la Musique, que no solo se limita a un género, sino uh-huh, que es algo bien propio, algo bien significativo del artista nacional. ¿Y cómo se fusiona Tropidélico con Camelo? O sea, siendo, digamos, que géneros diferentes, ¿cómo logran esa fusión? La fiesta. La fiesta, o hay que averiguarlo. Sí. Hay que averiguarlo. Hay que averiguarlo. La fiesta, la verdad. Sí, sí, sí. ¿Para qué adelantarles? Mejor ya tienen los datos, mejor que vayan y se vayan a chequear y vamos a ver si es verdad, si hay música nacional, música en El Salvador, que lo vayan a escuchar con sus propios oídos, que lo vayan a ver con sus propios ojos y que se la pasen bien, que vivan la fiesta, ¿verdad? Sí, de eso se trata, de vivir la fiesta, de estar con familia, y me gusta que lo hagan en estos espacios libres también. Claro. Exactamente. Claro. El sábado, entonces, háganos la invitación para apartar el sábado a partir de las 2 de la tarde. Chévere. Ok, el sábado 25 de junio estará la primera edición del Fête de la Musique en el Parque de Cuscatlán a las 2:30 de la tarde, abierto a todo público.
¿Y la segunda edición? Y la segunda edición es el día 2 de julio a las 7 de la noche en la sede de la Alianza Francesa, que esto queda entre por la mascota, para dejarlo más sencillo. Por la mascota. Totalmente gratis, totalmente gratis. Hacemos mucho énfasis en eso para que la gente no tenga la excusa de que, ay, pucha, que no tengo pisto, vea, no me alcanza para ir a ir a la fiesta de la música. No, es totalmente gratis y súper fácil de llegar, céntrico, vea. Así que nada, invitadísimos todos y todas. Chivísimo, ahí tienen la invitación. Regálenos las cuentas de las redes sociales, por favor. Okay. Claro que sí. Pueden darse cuenta de todo este evento y pueden seguir también las cuentas de la Alianza Francesa como AF El Salvador y tanto de Camelo también como camelo.sv. Y arroba Conjunto Tropidélico, unido en Instagram y separado en Facebook. Buenísimo, ahí tiene toda la información entonces para que usted se anime y llegue este sábado a partir de las 2 de la tarde en el Parque Cuscatlán. Nosotros así vamos a hacer una breve pausa, pero ya regresamos. Chicos, gracias. A ti, gracias. De la mañana con 27 minutos, continuamos con más aquí en Hola El Salvador y tengo esta sorpresa para todos ustedes. Saben que Zetagás siempre está premiando tu lealtad con muchísimos premios, ya sea que necesites algo para tu casa, herramientas, juguetes o si quieres regalarle algo a tus seres queridos y todo lo que puedes canjear con tus Zetapuntos acumulados en cualquiera de los centros de canje que están ubicados a nivel nacional. Recordemos los horarios para Estación Santa Ana, Metrocentro Santa Ana, Sonsonate, Estación Ilopango, Estación Apopa, Estación San Miguel, Metapán y Zacatecoluca, que son de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 8 a 12 del mediodía. Mientras que los horarios de Paseo del Carmen Santa Tecla, Metrocentro Lourdes y Unicentro Soyapango son de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los domingos de 8 a 4. Hay que tener en cuenta que todos cierran una hora durante el almuerzo y no hay que olvidar que es un punto por cada libra que compres. Así que pídele ya tu tambo de Zetagás al 2206-7000 y diles que te apliquen tus Zetapuntos, porque cuando le apliquen esos Zetapuntos, usted va a poder canjear estos productos en las diferentes estaciones. Una bicicleta, una mochila, muchísimas cosas más que va a poder encontrar en las estaciones gracias a la familia de Zetagás. Con esto vamos a continuar con más de Hola El Salvador. Dani y Aisha nos cuentan. Gracias, Ana. Y bueno, sabe que le traemos algo súper bonito, que es nuestra sección de economía creativa. ¿Y ya te gustan los helados? Ay, me fascina. Sí, sos fan. Fan número uno. Bueno, así como a mí, porque a mí también me fascinan los helados, les traemos también a todas las personas en casita este emprendimiento súper bonita. Y es que Ana se fue a una heladería que está súper cerquita de aquí. Creo que está en Antigua. Ya me comentó un poquito para que yo fuera a visitarla. Y bueno, si tú también quieres conocerla, ¿te parece que vayamos a ver? Me parece. Bueno, vamos a ver. Familia de Hola El Salvador, qué gusto saludarlos. Les cuento que hoy me trasladé a La Moreliana. Hoy en nuestra sección de Economía Creativa vamos a hablar acerca de esas paletas y sorbetes artesanales. ¿Qué les parece si me acompañan y juntos descubrimos estos sabores? Y bueno, les contamos que ya me encuentro en el lugar donde ocurre toda la magia. Miren, me encuentro aquí con Marvin Orellana, él es el jefe administrativo de La Moreliana. Marvin, mucho gusto. Mucho gusto. Marvin, cuéntenos un poquito acerca de la elaboración de las paletas. Bueno, pues las paletas, su proceso inicia con la compra, ¿verdad? O la elección de la materia prima. Esta es en gran parte de productores locales, ¿verdad? En lo que es el mango, el limón, el arrayán, entre otras frutas, ¿verdad? Estas frutas pues son adquiridas acá, vienen a la planta de producción en la cual pues se hace el proceso, ¿verdad? Desinfectado, lavado,
el picado, el extraído de fruta, ¿verdad? La pulpa, para lo cual pues luego pasa acá ya lo que es a la máquina, ¿verdad? De producción, en la cual pues la mezcla ya, ¿verdad? Con lo que es la mezcla del helado, pasa, ¿verdad? Lo que son los moldes, ¿verdad? Su empalillado, ¿verdad? Y luego pues el producto va a lo que es la máquina, ¿verdad? En la cual este tiene su tiempo para poder hacer el congelado. Eso va a depender de la condición del clima también y de la máquina, pero entre media hora a 45 minutos ya puede estar lista una paleta, ¿verdad? Una vez se termina este proceso de elaboración, ¿qué sigue? Pues luego de esto va el desmoldado, ¿verdad? Y luego pues pasamos a lo que es la parte del empacado, ¿verdad? En esa parte pues mi compañero pues está empacando, ¿verdad? Lo sí. que son ya las paletitas, ¿verdad? En ese caso pues tenemos una paleta de arcoíris, que es una combinación, ¿verdad? De fresa, maracuyá y limón. Luego de esto, ¿verdad? Viene el empacado ya por docenas o por paletas de 10, ¿verdad? Para ya estar listo para lo que es el consumo, ¿verdad? O la venta al consumidor final. Buenísimo. Martín, cuéntenos cómo podemos hacer para realizar nuestros pedidos, la ubicación, los contactos, las redes sociales. Veo que también atienden eventos. Sí, nosotros atendemos todo tipo de eventos, ¿verdad? Y nos pueden encontrar acá en Antiguo Cuscatlán, ¿verdad? La Libertad, en lo cual, pues, en las redes sociales aparecemos como Paletas La Moreliana. Nuestros números de contacto son el 2556-6588, 2556-6588, o por medio de WhatsApp, ¿verdad? 7797-2163. 7797-2163, y con la forma de pedir, pues estamos en las plataformas, ¿verdad? Como Paletas La Moreliana. De igual forma pueden hacernos pedidos directos, ¿verdad? Y con la forma de pago, no se preocupen, nosotros tenemos link de pago, QR, tarjetas de crédito, ¿verdad? Lo que es pago en efectivo, Bitcoins o PayPal, ¿verdad? De todo, entonces. De todo. No hay excusas para que ustedes no puedan adquirir su paleta La Moreliana. Marvin, definitivamente yo ya se me antojó. Ya me antojé una paleta, así que yo me voy a trasladar allá donde me dieron la bienvenida, porque veo que tienen una infinidad de sabores. Hasta vi mango tequila. Sí. Así que vamos a ir a probar.
Yo no les puedo explicar lo delicioso que está la Moreliana. Recuerde que usted puede hacer sus pedidos, hay muchas maneras de hacerlo, no se puede quedar sin probarla, de hecho va a encontrar una infinidad de sabores, va a encontrar de jícama, va a encontrar mango tequila, va a encontrar mango verde, tamarindo, uy, muchos, pero muchos sabores que están deliciosos, hasta chocobananos, pero yo personalmente les recomiendo esta que estoy degustando, fresa kiwi. Para Hola El Salvador, Ana Jens Clavel. Qué rico, se me antojaron. Esa de kiwi fresa. Se veía deliciosa. Solo al Everestar vinieron, fíjese, porque ya ahorita ya todos queremos, preguntamos sí. Que por qué no nos habían traído, pero dice que si va derretida, así nos dijo Ana, fíjese. No pero sé si le creemos. Ajá, no sé si le creo mucho, pero si usted también quiere, pues ahí ya le estábamos diciendo que en Antiguo Cuscatlán para que usted pueda irse a deleitar con ese montón de paletas tan deliciosas. Y bueno, no solo paletas, Ana nos decía que también habían helados, o sea, como sorbetes, como nieves, y también te hacen esto nuevo que hay, que es como la mango. Que es la que estábamos viendo, esa, que le echan ajá. De todo, chamoy, diferentes sabores de sorbete, tal vez tajín y semillas, entonces es una combinación bien loca. Sí, se ve como que es bastante loca, pero bastante deliciosa, así que para todos los gustos, Ana nos comentaba que estaba esa de fresa y kiwi, también Rose nos dijo que se habían comido una mangoneada, tenía uno de blueberry, también dice Ana en su casa, todavía tiene un poquito, ya le voy a ir a agarrar yo. Porque se si ve ella no se lo ha comido, vamos si a ir a buscarlo nosotros. Si ella no se lo ha comido, alguien más lo va a hacer. Y aquí hay necesidad. Así que ya me voy a ir a la casa de la Ana a probarla. O también nos podemos ir a probarlo, que se ve súper delicioso. Ahí les estábamos dejando los contactos para que usted también lo tome muy en cuenta. Así que, ¿te parece, Isha, que nos vayamos a comer una? Yo necesito, después de ver todas esas imágenes, he quedado con ese antojo realmente. Delicioso, delicioso. Así que ahí hace la invitación para que usted también se ponga las pilas. Pero Hola El Salvador también lo quiere invitar a que participe a regalarle a papá un microondas que le facilite la vida. Todo lo que usted tiene que hacer es entrar a la fanpage de Hola El Salvador y buscar el post que está fijado de la promoción. Es súper fácil, ella, porque solo nos tienen que dejar un comentario. Sencillo, con tres cosas para las cuales papá utiliza el microondas, utilizando el hashtag, ahí tenemos en pantalla, Dani, pues el post, súper sencillo participar y todavía estamos en ese mes dedicado a papá y qué mejor regalo que un microondas. Súper bueno, mire, súper sencillo participar en la promoción, súper fácil podérselo ganar porque son tres cosas para las cuales utilizamos un microondas y más los papás porque ustedes saben que ellos quieren facilitar la vida, hacer la cocina algo rápido, entonces un microondas se la facilita, ponga los pasos que ahí le hemos dejado, es muy importante que siga cada uno de ellos Isha, porque sabes que a veces sacamos al ganador y no ha seguido un paso. Sí, y no. Es lamentable. Y es sencillo, ya vimos que el 24 de junio va a ser el sorteo, así que todavía tienen un poco de tiempo para participar. Vayan en estos momentos a nuestra fanpage de Hola El Salvador y denle ese regalito a papá. Sí, mire que 24 prácticamente estaba viendo ahorita el calendario y es 21, o sea, es ya casi, es esta semana, así que póngase las pilas. Si usted no ha participado, pues se llegó la oportunidad para que usted lo pueda hacer únicamente aquí en Hola El Salvador. Con esto nosotros vamos a continuar con más. Comer, bailar. Saludarlos. Les cuento que hoy me trasladé a la veterinaria Kevet. Hoy vamos a estar abordando diferentes temas acerca de la salud de nuestras mascotas. Así que, ¿qué les parece si me acompañan?
Y bueno, les cuento que ya nos encontramos con Iker. Iker, bienvenido a las cámaras de Hola El Salvador. Y por supuesto que el doctor Cuellar está con nosotros porque hoy vamos a hablar acerca de un tema bien importante y que a veces no le damos la importancia en nuestros hogares, sobre todo la salud de nuestra mascota. ¿De qué estamos hablando? De la obesidad. Así que, doctor, cuéntenos qué es la obesidad en los perros. Muy bien, la obesidad es el exceso de peso más de lo normal que puede tener un perro o un gato, cualquier tipo de mascota que tengamos en casa, de acuerdo a la raza y a la edad. Entonces, estos parámetros siempre los vamos a tomar en cuenta para determinar si un perro está obeso o diabético, en este caso, y también vamos a prevenir algún otro problema de salud mediante la regularización de la ingesta, el tipo de alimento, para poder bajar un poco el exceso de peso que pueda tener y así evitarnos otros problemas mayores. ¿Cuánto tiempo, doctor, duraría todo este tratamiento, todo este proceso? Muy bien, no hay una fecha o un tiempo prudencial para poderlo determinar, pero va a depender de cada caso y cada tipo de mascota que tengamos. Vamos a hablar de Iker. Iker, empezamos con su tratamiento hace exactamente 15 días. Ok. Hoy tomamos la segunda vez el peso y en 15 días hemos bajado un kilo con dos. Iker, muy bien. Entonces, con 1.2 kilos que hemos bajado en 15 días, es para mí un gran avance porque obviamente en casa hacen la mayor parte. Yo hago una parte, digamos una cuarta parte, y los otros tres cuartos del éxito del tratamiento va a depender en casa. ¿Por qué? Porque ellos son los que lo alimentan. La cantidad de veces que se le va a dar alimento al día, el tipo de alimento y el ejercicio. Entonces, por eso, esto para mí es un éxito, tanto para la familia, más que de mi persona, porque yo ahora solo estoy monitoreando el avance que está teniendo ahí en este momento. Cuando hablamos acerca de diabetes, nos preocupamos un poco, ¿verdad? Porque sabemos de que los perritos pueden tener una alimentación bien limitada. Entonces, si el resultado diera positivo a que tuviera diabetes, ¿cuál sería el tratamiento? ¿El tratamiento definitivamente tendría que variar o cómo se procedería? Definitivamente, lo primero que tenemos que hacer es bajar peso. Porque si bajamos la reserva de carbohidrato o grasa que tenemos en el tejido adiposo que tenemos en el animal, obviamente vamos a reducir la cantidad de energía y por ende la síntesis de glucosa que hay en el sistema se va a ir disminuyendo antes de dar un tratamiento clínico. Lo primero es eso, bajarle el peso, pero sin que aguante hambre. Le voy a poner un ejemplo. Reto, sí. Le voy a poner un ejemplo. A mí me gusta comer bastante. Pero hay que saberse medir. Entonces, ellos no tienen ese autocontrol que nosotros deberíamos de tener. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Darle la misma cantidad de comida con un alimento especializado que lleve más fibra y menos cantidad de grasa. Con eso nosotros controlamos perfectamente el peso y así vamos bajando también otros problemas como la diabetes o problemas de articulación, porque también el exceso de peso daña las articulaciones, en primer lugar, la cadera de este animal. Por ejemplo, vamos a irnos a este plano. Iker ha tenido un problema de displasia de cadera, que eso debido es... debido a la obesidad. En primer lugar, es genético. Y segundo, nosotros también no le ayudamos si el peso es demasiado. Entonces, el tren posterior o la cadera sufre demasiado peso y las articulaciones entre el fémur y la cadera también se ve afectada. Doctor, cuando le vienen sus pacientitos y usted los ve pasados de peso, ¿no se pregunta o no le hace la pregunta también a los dueños cómo no se dieron cuenta que el perrito está aumentando de peso? Sí, esa es la pregunta del día a día. Lastimosamente, nuestra cultura dice que entre más gordito, más hermoso, ¿verdad? Lo consideramos que entre más gordo está más sano. Pero también otro punto es la parte hereditaria. Todos los animales de grandes a gigantes, en este caso una raza grande como un labrador retriever, tiende a acumular más peso de lo normal. Entonces,
parte de la genética y parte también que nosotros no la alimentamos bien. Nosotros le damos el alimento a pesar del tiempo, muchas veces le damos siempre el alimento para cachorro, cuando el animal ya es adulto y necesita otro tipo de alimento. Segundo, no le damos suficiente ejercicio por el día a día nuestro, el trabajo, y quien sufre más es la mascota. Doctor, ¿y qué tan cierto es que al momento de castrar a los perritos, ellos tienden a engordar? Eso es cierto, porque nosotros le bajamos la actividad física. Si le bajamos la actividad física, porque el animal ya no busca por instinto salir a la calle, entonces ese ciclo hormonal se disminuye y por ende tiende a acumular más tejido adiposo y se vuelve un poquito más gordo. Pero nosotros lo podemos evitar dándole una buena dieta y dándole ejercicio en casa. Buenísimo, que eso me imagino serían las recomendaciones. Son las recomendaciones del día a día. A todos les recomiendo eso, porque eso es para evitarnos estar dando tanto medicina y el animal, la calidad de vida también hay que tomar en cuenta. Sí, mejora, ¿verdad? Así es, doctor. Así es. Muchísimas gracias. Encantado. ¿Los contactos, doctor? Los contactos, 2266-0777. En Facebook como Kevet Veterinaria y en Instagram como Kevet-Veterinaria-. Perfecto. Mire, ahí teníamos los contactos y nos vamos a despedir. ¡Oh, sí, como este guapo! ¡Miren qué lindo, Iker! Va bien, Iker, te felicito. Te has ganado un premio. Para Hola El Salvador, Ana Yancy Clavel. Temas que abordamos ahora junto con el doctor Cuellar. Ya saben, cualquier consulta, cosita, pueden buscar Kevet Veterinaria aquí en redes sociales. Para Hola El Salvador, Ana Yancy Clavel. Al regresar del corte, en el Día Internacional del Yoga, conoceremos más acerca de esta táctica como tratamiento efectivo para el estrés junto a Alexia Miranda. No te lo pierdas. Reír, comer, bailar, nuestra felicidad, sentirme y vivir amar, no queda de bondad, ya veo tu valor. Con El Salvador. Yoga, tratamiento efectivo para el estrés. El yoga es una disciplina en la que el cuerpo y la mente se conciben como una unidad. Mediante las posturas de yoga y la respiración, nuestro cuerpo es la energía que relaja la tensión muscular y las células. Para controlar el estrés diario es importante que alcancemos un estado de relajación, tanto como el cuerpo como la mente. Está demostrado que una de las formas para conseguirlo es mediante la práctica del yoga. Mediante la práctica del yoga, nuestro cuerpo libera las tensiones acumuladas y alcanza un maravilloso estado de relajación que influye en nuestro sistema nervioso central, así como sobre el circulatorio, digestivo y respiratorio. En este sentido, los efectos positivos del yoga sobre nuestro cuerpo y mente son innumerables. Entre ellos, mejora la oxigenación cerebral, se regulan los neurotransmisores, el sistema nervioso, la alerta y la gestión, y los sistemas del estrés, la ansiedad y la depresión. Libera la tensión del cuerpo, reponiendo energía y liberando toxinas. Actúa sobre el sistema circulatorio, respiratorio y digestivo. Regulación de la producción hormonal, mejorando la capacidad pulmonar, la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. Mejora la motricidad y el equilibrio, los procesos de atención y concentración, la socialización, el rendimiento intelectual y laboral. Los beneficios sobre el sueño son incomparables, favoreciendo sueños reparadores.
Practicar yoga de forma habitual ofrece múltiples beneficios para nuestro organismo, facilitando una vida más tranquila y libre de estrés. Al contrario de otras prácticas para reducir el estrés, el yoga permite no solo reducir los síntomas del estrés, sino también las posibles causas que lo provocan. Y bueno, ya estamos preparados para poder recibir nuestra primer clase de yoga. Si usted en casita también quiere formar parte, pues vaya a ponerse ropa cómoda, algo que pueda poner también en el suelo para poder comenzar con nuestra clase, porque ya tenemos a nuestras invitadas especiales. Le damos la bienvenida a Hola El Salvador, a Alexia y a Bella. Bienvenidas, ¿cómo se encuentran? Muy bien, un gusto estar con ustedes en este Día Internacional del Yoga. Cuéntenos un poquito acerca de qué es el yoga y cuánto tiempo llevan ustedes practicando mientras empezamos con los ejercicios. Yoga es una ciencia milenaria, ha sido categorizada por la UNESCO, es el 21 de junio como el Día Internacional del Yoga, porque es un patrimonio de la humanidad. En el yoga nosotros tratamos, es una ciencia, como reitero, en que se unifica el cuerpo y la mente. Hacemos posturas físicas en las que se trata de mantener conciencia corporal. Alexia, y en estas posturas físicas son las que vamos a hacer ahorita en la clase, ¿verdad? Sí. ¿Cómo vamos a iniciar? Vamos a hacer una secuencia muy breve de saludo al sol para tonificar, activar la energía de la columna. Esto nos lleva a posterior, cuando nosotros trabajamos nuestro cuerpo físico, logremos después trabajar nuestro cuerpo mental. Lo que queremos es que nuestra mente se calme y se aquiete. Y vamos a empezar con las posturas más sencillas, ¿verdad? Porque es nuestra primera clase de yoga. Tenemos acá Vela, que es también maestra de Shanti Yoga en el estudio del que yo formo parte. Entonces vamos las dos a estar guiando la clase. Muy bien, empecemos entonces. Ok, bueno, entonces comenzamos. Les pido, los invito en casa, si ustedes están viéndonos, que se acerquen, pongan un mat o una alfombrita y se sientan cómodos con sus piernas flexionadas, su espalda recta. Siempre para iniciar una práctica de yoga, busquen un espacio sereno, tranquilo, en silencio. Vamos a cerrar los ojos un momento y nos vamos a concentrar en la respiración. Inhalando profundo por la nariz. Exhalando profundo por la nariz, llenamos esos pulmones de aire y nos concentramos en este momento presente, sintiendo cómo se expanden y cómo se contraen nuestros pulmones. Con este aquietamiento del cuerpo y de la mente, vamos a llevar las palmas al centro del corazón y vamos a inhalar profundo. Y exhalamos fuerte por la boca en este sonido del Om, que es una vibración universal. Inhalamos juntas y exhalamos. Muy bien, chicas, vamos a llevar las manos de nuevo al corazón y ahora estiramos los brazos hacia adelante. Alarguen su espalda, liberen la cabeza. Eso es. Y suban de nuevo el torso. Vamos a subir las manos hacia arriba, estirarlas arriba de la cabeza y giramos en una torsión. La mano izquierda sobre la rodilla derecha y la mano derecha detrás de la espalda. Mantengo esa espalda erguida, respiro y ahora voy a cambiar. Voy a llevar la mano derecha a la rodilla izquierda, manteniendo mi espalda erguida. Esto permite que mi columna vertebral esté alineada, la circulación fluya de manera adecuada. Vamos a regresar al centro y vamos a incorporarnos en la postura del gato para calentar nuestra espalda. Vamos a mantener el gato contento, el gato enojado. Inhalando, abro el pecho. Exhalando, curvo, costillas cerradas, coxis adentro, abdomen adentro. Inhalo, abro. Exhalo, alargo las cervicales. Hago mis movimientos muy conscientes, escuchando mi respiración por la nariz. Y ahora vamos a extendernos en la postura del perrito, del cachorro, puppy pose. Vamos a llevar el pecho al piso y nos vamos a alargar, alargar. Si ustedes tienen una mascota en casa, saben muy bien que así se estiran sus mascotas todas las mañanas.
Vamos a estirarnos. De hecho, muchas de las posturas de yoga están inspiradas en posturas de animales. Bien, vamos a ponernos de pie y vamos a llevar las manos hacia el centro del corazón y vamos a comenzar con una secuencia de saludos al sol. Piernitas juntas, abdomen adentro, todo el mundo viendo hacia el frente, unas a la otra. Y nos vamos a colocar así como esta vela en la puntita del mat. Okay, caminamos hacia adelante. Muy bien. Y desde acá vamos a inhalar hacia arriba, exhalamos hacia abajo y nos plegamos, llevamos la frente hacia las tibias, inhalo, llevo la mirada hacia el frente, saco la pierna izquierda atrás, me quedo con la derecha adelante en un corredor, extiendo la pierna derecha en un perro en cuatro puntos de apoyo, transfiero hacia una plancha y sostengo en mi plancha. Uno, sostengo en mi plancha. Dos, acá estamos fortaleciendo bíceps, abdomen, glúteos, piernas, brazos. Vamos a relajar las rodillas en el mat y desde acá vamos a desenrollarnos en una cobra. Inhalen, quédense en su cobra, respiren profundo, bajen los hombros, sostengan la cobra y sientan cómo se extiende su columna vertebral. Pueden llevar su barbilla hacia su hombro derecho, hacia el centro, hacia su hombro izquierdo, hacia el centro y desde acá estiramos de nuevo en la postura del perrito en cuatro puntos de apoyo. Vamos a traer la pierna izquierda adelante en medio de las dos manos y nos quedamos en la postura del corredor, inhalando por la nariz y exhalando por la nariz. Lentamente juntamos las dos piernas hacia adelante, llevamos la mirada hacia el frente en Ardha Uttanasana y en la exhalación me plego como si mi cuerpo fuera un pañuelo que se dobla en Uttanasana. Alargo, alargo, alargo. Respiro, estiro esa columna vertebral, inhalo por nariz, exhalo por nariz y respiro lentamente subiendo los brazos hacia arriba. Llevamos las manos hacia el cielo y llevo la mirada hacia la punta de las manos. Crezcan, estírense y llevan las palmas hacia el centro de su corazón. Muy bien, de nuevo, vamos a volverlo a hacer. Inhalamos, brazos hacia arriba. Exhalamos y nos plegamos hacia abajo. Frente va directo hacia las piernas. Y ahora vamos a brincar hacia atrás. Ok, vamos a hacer un pequeño saltito. Eso es. Y vamos a sostener ahí nuestra plancha. Vamos a bajar las rodillas, desenrollarnos a una cobra. Inhalamos. Esto ayuda a tonificar los músculos de la espalda baja. Estira la columna, abre los pulmones, abre el pecho, estiren en un perro. Vamos a levantar la pierna derecha hacia arriba y la van a doblar. Van a doblar esa rodilla y se van a quedar acá, inhalando y exhalando, respirando profundo, exhalando profundo. Vamos a traernos esa pierna derecha en un guerrero 2, en medio de las dos manos y vamos a sostener. La mirada va a quedar, en este momento vamos a quedar de espaldas. Vamos a quedarnos acá, inhalando por nariz, exhalando por nariz. Voy a llevar la mano derecha hacia arriba en un guerrero invertido y en mi exhalación voy a exhalar en Parshvakonasana. El brazo pasa por encima de mi oreja en una línea diagonal. Muy bien, sosténganlo ahí, lo están haciendo perfecto. Vamos a inhalar, extiende el brazo, alarga, respiro profundo, exhalo profundo. Desde acá regreso brazo hacia atrás y enmarco mi pierna derecha. Sostengo, vuelvo a mi plancha en cuatro puntos de apoyo. Bajo mis rodillas y llevo el pecho hacia el piso. Inhalo y subo en una cobra. Exhalo nuevamente en la postura del perro. Vamos a repetir. Levantamos esa pierna izquierda hacia arriba y hacia atrás. Abro la rodilla, abro la cadera, hundo la espalda.
y se traen su pierna izquierda adelante en medio de sus dos manos en un guerrero número 2. Lo sostenemos, inhalando y exhalando. Respiro profundo, excelente, quédense ahí. Inhalando por nariz, muy bien, mantengo esos brazos largos, la energía activa, el abdomen adentro, el peso en el centro. Respiran profundo, exhalan profundo, apunten ese brazo izquierdo hacia arriba como una espada que se lanza hacia el infinito y exhalan en una diagonal, pasando el brazo por encima de su oreja. Sostenemos. Inhalamos de nuevamente, regreso brazo hacia arriba y exhalo, enmarcando en la postura del corredor. Entramos de nuevo en la postura del perro en 4 puntos de apoyo. Y vamos a descansar en la postura del niño, bajamos las rodillas, dejamos las manos a la par de las caderas. Respiro, me quedo en postura de niño. Esta es una postura restaurativa en la que la columna está completamente en descanso. Mi respiración se aquieta. Trato de llevar los glúteos hacia mis talones. Las personas que padecen problemas lumbares, esta postura les ayuda mucho. Puede generar problemas si tenemos algún malestar en las rodillas, ¿verdad? Para las personas que tienen algún problema, ya sea alguna lesión, se les recomienda utilizar cojines, bloques, y tenemos distintos tipos de props, como le llamamos en yoga, que se pueden utilizar para acomodarnos cuando hay molestias. Alexia, muchísimas gracias. Muchas gracias. La verdad es que me sentí como yo me estaba relajando. ¿Sí? Sí, yo me estaba relajando, sí. Y yo creo que tengo problemas lumbares también, fíjese. Un poquito nada más, pero esa postura, fíjate que sí. Yo creo que cuando estábamos haciendo hacia atrás, no me acuerdo de esta postura, esta también fue un poquito que sentí como ahí el jaloncito, ¿verdad? Sí. Pero fíjense que ustedes saben de que ahí en casita, ¿verdad? Siempre recomendamos algo para todos estos dolores. Además del yoga, que es una excelente disciplina, también yo tengo algo para todos ustedes, y es que ustedes ya saben que ya sea en el trabajo, niños en el colegio, ¿verdad? En algunas actividades de la casa, todos estamos propensos a sufrir una caída, algún golpe, una torcedura o sentir todos esos dolores musculares e inflamación. Es por eso que queremos recomendarte Bidefenac, que es diclofenac con spray, efectivo para desinflamar cualquier golpe y eficaz alivio contra los dolores musculares, reumáticos y esguinces. Y solamente debes de aplicarlo sobre la zona donde sientes dolor, masajear levemente hasta que se seque y dejar que actúe trayendo alivio. Así que para que en la cancha siempre des lo mejor, aplica Bidefenac y vive sin dolor. Aquí lo tenemos, a nosotros nos encanta porque sí, es súper efectivo. Es lo máximo. Y bueno, también si ustedes quieren contactar ya sea a Alexia o aquí a Bella y tener esa experiencia diferente, créanme que ese ratito nos sirvió un montón para relajarnos y sobre todo para botar estrés. También vamos a dejarle los contactos aquí para que usted pueda llamarles y bueno, llevar esta experiencia, y ya lo decían, es totalmente diferente, es una disciplina también para que usted la comience a practicar. Muchísimas gracias, Alexia, muchísimas gracias, Bella, por habernos acompañado en este día tan bonito del yoga. Gracias. Gracias a ustedes. Feliz Día Internacional del Yoga. Gracias. Con eso nosotros vamos a continuar con más de Hola.